Música de Chile en Melosdead 2.0. Si queréis ganar dos entradas para el concierto de Misco, llamad al 667-020450 o hacedme Bizum. Os dejo ya con el stream.
Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más al stream, bienvenidos un día más a Noni Furriná 2. Sí, la verdad es que no le eches la culpa a Keira, que el narrador que tengo para las cuentas atrás ha dicho el número, el cabrón. Vaya subnormal. ¿Qué tal, chat? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más, ¿qué tal el miércoles? ¿Cómo estamos? Hola, Ceaparedes, hola, Lezailin, hola, Aotama, guapísima, Marisa, moza suprema. ¿Qué tal, Keira? ¿Cómo estás? Hola, Ewa Jenkins. ¿Qué tal, Corebra Rox? ¿Cómo lo llevas? Hola, Ninetales. Cerebra Platanao. ¿Cómo lo estamos? Bienvenido. ¿Qué tal, Dolerín guapo? Cori. Cori. No voy a decir más, pero... Hola, Darian. Nuria, preciosa. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas, Cuadrado? Bienvenido. Muertos de calor, la verdad es que sí. Oye, me he dado cuenta, chicos, en los resubidos de YouTube para sacar unos clipillos para TikTok y demás, que cuando hablo, cuando me callo no suena nada, y cuando hablo suena muchísimo el aire y parece como ruido de interferencia, ¿verdad? No puedo hacer nada. He estado probando a poner el aire más lejos y también suena, porque no le da el aire al micro, lo que suena es el cacharro haciendo... ¿Sabes? Pues yo en los clips que he sacado para TikTok sí que lo he notado, la verdad, bastante. Por cierto, ¿os acordáis hace un mes o así que os dije que había unas cosas por 40 euros que estaban a 10? Es esto. Está guapo, ¿eh? Ya no me puedo ir a Kik. Ya me he comprado una de estas, ya no me puedo ir a Kik. Porque ya... No tienes, habría que pintarla de verde y es un jaleo, ¿eh? ¡Hola, Mukurito Trolala! Tiene puerta del ruido. Por eso, cuando me callo no suena nada. Ni aunque le diera el aire. Pero cuando hablo, sí. Hoy me quedo lurqueando un poco, que estoy viéndote desde la tele. Vale, no te preocupes, Lady. Pues muchas gracias. Un saludito, guapa. ¿Sabes por qué os escucho el aire? Porque no me pongo cascos en el PC, bien hecho. ¡Hola, familia de Marisa! ¡Le gusta que le coma el ciezo! Piezas lo que hace es un papel en el micro para que no suene el ventilador. No sé si es lo mismo. ¿Piezas? No sé. No lo sé, pero es porque suena el aire. Solución, no hables. Cuidado. Cuidado que lo veo una buena solución. ¡Hola, familia de Aotama! ¡Carolina, trátame bien! ¡O el anal te tendré que hacer! Bueno, eso que te lo cante Dolerín mejor. ¿Te imaginas un stream de gatos? ¿Gatos? Pues no. Hay muchas Carolinas. No tiene por qué ser Carolina de Málaga que está viendo ahora el directo desde su móvil. Un stream solo de gestos, molaría bastante. Bueno, desde el PC sin cascos, perdón. Me lo paso muy bien con vosotros, chat. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Cómo lleváis el miércoles? ¿Cómo lleváis la semana? ¿Todo bien? Yo estoy muy ilusionado. He hecho ya la miniatura de Final Fantasy 1 también para YouTube. Estoy teniendo problemas con YouTube. Estoy dejando el vídeo programado todos los días, como siempre, a las 2 y no se está publicando. Me avisa igual... Si se publica tarde, perdonadme, ¿vale? Es YouTube, yo no sé por qué YouTube me la está liando, pero es YouTube, ¿vale? Pero nada, hemos hecho la miniatura de Final Fantasy 1, ya he descargado Final Fantasy Pixel Remaster en la Play, los 5 primeros. Y nada, estoy súper listo, no sé cuánto nos queda en Ni no Kuni, estamos en el Reino Cascabel, ahora mismo vamos a empezar muy fuerte el stream. Vamos a empezar muy fuerte el stream porque estamos, guardamos dentro de Cascabel. Con lo cual seguramente hará bastante historia y voz en breve, nada más empezar. Y luego no sé qué queda, queda un capítulo, el capítulo 9, que claro, si nos liamos como ayer a hacer secundarias, pues se puede alargar un par de streams más. Pero yo creo que entre hoy y mañana terminamos Ni no Kuni y el viernes estamos jugando Final Fantasy 1. Cuidado. Me ha sabido mal molestarte, que no te sepa mal, Ewa. Si a las 2 y un minuto no está publicado, dímelo, por favor.
Todo lo contrario, me haces un favor. A las 2 y un minuto no está publicado, es que ha fallado. Porque lo llevo un año prácticamente programándolo para las 2 en punto y siempre se publica. Para que luego me digas cosas malas, hoy he ido a Padel por la mañana para verte en directo. Muku, Muku, mírame. Hola, Drau, ¿cómo estás? Mírame, Muku. Has ido a Padel. Muku, escúchame, estoy hablando contigo, Has ido a Padel por la mañana porque tus amigos tenían que ir por la mañana. Tus amigos no van a cambiar todos sus planes para que tú veas a un gordo. Entonces, está bonito lo que me has dicho, pero no me engañes, Padel, deporte de ricos. Están de vacaciones, payaso, ya, claro. Y tú no, tú no. Al libre Anton menos tú. Hoy es un día feliz. Hoy cumpleaños el mejor juego de la historia. Es cierto, Nuris. Sí, lo fue super heavy, pero no te pregunté. Kurage, sé que has sido tú. Sé que estás ahí. Nadie más usaría esa carta. Nuria. Correcto. Hoy es cumpleaños el mejor Final Fantasy. Porque hoy, chicos, es el 32 cumpleaños de Final Fantasy 4. ¡Vamos, Cecil! ¡Vamos, Caín! ¡Grandes! ¡Vamos! ¡Exdea la oscuridad! ¿Es Exdeath o Golbez? Es Exdeath, ¿verdad? A ver, hoy es un día gracioso porque cumple años Final Fantasy X. 22 añazos. Ya es prácticamente un juego retro nuestro Final Fantasy X, ¿quién lo diría? Pero es que cumple los mismos que voy a cumplir yo el 2 de agosto, por si no lo he dicho ninguna vez. 32 años Final Fantasy IV. Final Fantasy IV, 32 años, gente. Los 32 son los nuevos 20. ¿Qué pasa, José Gallo? Bienvenido, Kingdom. ¿Cómo estás? Ah, pues esa carta es que siempre la usa Kura y como lo he visto escribir antes... No digas eso de retro que me salen canas. Es que Final Fantasy X... en serio, es retro. ¿Estabas vivo cuando salió Final Fantasy IV? No. Nací 15 días más tarde, más o menos. Sí, y mi cumpleaños es el 2 de agosto. Estamos a 19. 13 días más tarde vine yo. Justo cuando alguien ya se lo pasó. Me niego aquí un juego que viciaba de Peggy con el que tengo tanto recuerdo y ya se considera retro. Nuris, lo siento. ¿Y sabes cómo puedes averiguar qué es retro? ¿Sabéis por qué Final Fantasy X no parece tan retro como otros? Salió solo un año después de Final Fantasy IX. Hay dos razones. La primera es por culpa de los remasters. Ahora todo el mundo que juega al 10 juega la versión HD de Play 4 o de Steam. Y eso está súper bonito. Pero si volvéis a poner Final Fantasy X en vuestra PlayStation 2... Sin emular, no, en vuestra PlayStation 2, y veis los bordes de sierra, tanto de los personajes como de los propios subtítulos, y las pantallas de carga cada vez que llegabas a la flechita roja de más de 2 minutos, te das cuenta de que Final Fantasy X es bastante retro. Bastante retro. Así que... Sí. Solo un año después. De hecho, creo que el 8, el 9 y el 10 fueron como los Assassin's Creed, que cada año salió uno, creo. Así que, ojito con eso. Eso da igual, ese juego rompía la PS2 y salió con ella. No, no era el techo de PS2, pero se veía muy chulo. El techo de PS2 fue Kingdom Hearts 2. El 8 en el 99, el 9 en el 2000 y en el 2001 salía el 10. No, no voy a jugar al Mirage ni al Spider-Man, lo más probable, Marisa. Y si lo jugamos es solo un directo para ver, en plan, primeras horas, primeros momentos. Lo dije el otro día, lo repito ahora, vamos a estar jugando RPGs, gente. Cada vez que cambio la tónica de RPGs me penaliza mucho las redes sociales. Quiero de verdad llegar al sueño, quiero ser partner de esta plataforma. No avanzamos, estamos perma estancados en los 30-35 espectadores. Entonces yo lo voy a intentar de la mejor manera que puedo y si me pongo a jugar Spider-Man, Assassin's Creed Mirage o Shooters o... Eso no me ayuda. Pero le podemos hacer, sobre todo si nos lo da Ubisoft o si el Spider-Man nos lo da PlayStation, le haremos un primeros momentos de un stream largo, de 6 horas cada uno. Un stream largo, no de 4 sino de 6, de primeros pasos, impresiones del Spider-Man 2, primeros pasos, impresiones del Assassin's Creed Mirage. Pero serie completa no. Así que eso.
Bueno, dicho esto, gente, veo que os estáis saludando en el chat, veo que estáis contentos, veo que estáis frescos. Muy buenas, Frankie, bienvenido. Bienvenidos a todos, chicos, y vamos a ponernos con Nino Furry 2, que tenemos tareita, ¿no? Ya, Lezalín, me da mucha pena, pero no puedo ser un streamer de esos de juego que sale, juego que juega. No me lo puedo permitir, quizá en el futuro pueda. Me penaliza mucho, chicos, porque vosotros estáis aquí aunque ahora me ponga con el pinball, y yo lo agradezco mucho, de verdad. O sea, la gente que estáis aquí ahora, aunque yo abriese ahora el pinball de Windows 98, sé que os quedaríais. Pero queremos llegar a más gente, queremos ser más y queremos cumplir según qué sueños y objetivos. Y por desgracia, el SEO ya me ha relacionado mucho con RPGs y me penaliza bastante. ¿Qué tal, Bracero? Muy buenas. ¿Qué tal, Ser Juca? Gabran, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Te digo lo mismo, Ser Juca, que te vaya muy bien y que no pases mucho calor. Un abrazo. El Nino Kuni 1 me lo han regalado y planeamos jugarlo, sí, en estos meses que vienen. O sea, no lo voy a jugar justo después del 2. Después del 2 vienen los Final Fantasy y luego probablemente Tales of Arise o Rogue Galaxy. Y luego ya vamos viendo cuándo caerá Nino Kuni 1, pero cae, cae. Cae este añito. Muy buenas, Samu, ¿qué tal? Gracias, Ninetales. Nada, Serjuka, un abracito muy fuerte, tío. Y nada, venga, gente, va. Que me encanta estar aquí hablando con vosotros y presumiendo de la nueva placa para, con la que ya no me puedo ir a Kick. Pero... habrá que empezar. Habrá que empezar. He visto varios juegos muy chulos para cuando hagamos un Just Chatting. Juegos de esos de que te van dando pistas y tienes que adivinar el juego, rollo. Salió en el 98. Y luego una imagen. Y luego te dice la compañía. Y tienes como 5 intentos hasta que averiguas el juego. Me apetece mucho jugar con vosotros a eso. Pero... opa. Pero habrá que relajar. Está chula la placa, Marisa. Está chula, Pues estas placas estaban a 40 euros, estas plaquitas. Y tienen oferta de estar a 10, por si alguien quiere. La de One Piece también es de la misma tienda. Y hay de todo. Hay de Assassin's Creed, hay de Rare Redemption, hay de FIFA. Hay personalizada con tu nombre, hay personalizada con tu nombre de Kick, hay personalizada con tu nombre de YouTube. Y solo valen 9,99, ¿vale? Normalmente valen 40, están en oferta. De 40 a 10, no pude resistirme. Yo la compré hace un mes, más o menos. Va a tardar en llegar, ¿eh? ¿Qué tal, Darko Fiku? Bienvenido. Justo he empezado el Nino Kuni 2 también, Bracero. Pues yo lo llevo avanzado. Lo llevo avanzado y estamos haciendo un montón de secundarias, casi todas. Con lo cual tengo lo que es la ciudad. Uy, ¿qué pasa? ¿Se me ha roto el mando? Se sube la cámara todo el rato. Voy a desenchufar. A ver un momento, chat. Ya está, era eso, sí. ¡Qué miedo! ¿Qué pasa, Rodri? La página se llama tuplaca.es. Tuplaca.es. Mola un montón. Son las vuelvo a enseñar. Las vuelvo a enseñar que no me cuesta nada. Son estas dos. Son así bastante gorditas, bastante resistentes. 10 cada una. Normalmente valen 40. Y tienen de todos los animes, de Demon Slayer, tiene un montón. Tiene un montón, ¿vale? Yo creo que me han tardado por esta, porque esta que te pone tu propio nombre, yo creo que tarda. Pero si os pedís la de One Piece o otras, yo creo que tarda menos en llegar. Pero están guapísimas, ¿eh? Cuando valían 40, os voy a ser sincero, me parece un poco exagerado. 40. ¿Vale? No es el trabajo que llevan, así que me callo la puta boca. Solo digo lo que me opino, no lo que creo, ¿eh? O sea, no lo que sé. Pero por 10 es un chollo. Igual que 40 es caro, esto por 10 es un chollo. Están súper bien. Están súper omega fine, man. Ahora, sujétame la crash. Ahí. Eso es. Go. Tuplaca.es. Están en oferta a 10. Todas las placas de la página están en oferta a 10. ¿Vale? Hay de baloncesto, hay de fútbol, hay de videojuegos, pero muchísimos videojuegos, ¿eh? Luego, pues eso, de YouTube, de Twitch, de Kick también han puesto. Por 10 euros es una ganguita. Bueno, Bracero, ya no te quiero spoilear porque se acaba de empezar el Nino Kuni 2, pero te quedas a verme y ya está, y punto. Y te jodes. Y ves el final conmigo. Venga, gente, participar en el concurso. Exclamación concurso, entráis en el vídeo. Hacía tiempo mucho que... Hacía mucho tiempo que no usábamos ventolera.
Es que podría ser buena onda y decirle a Bracero: no, Bracero, vete, no pasa nada, no quiero spoilearte, pero no quiero que se vaya. Hasta luego, Ninetales. No voy a engañar, no quiero que se vaya nadie. Quiero que seamos 70 el día de hoy. Hace tiempo mucho que follo en Oqueira. Esto que se ha encendido, ¿qué ha pasado? Y tengo tiempo para... ¿Y dónde están las otras? ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! Ahora lo haremos, supongo. 40 segundos para encender todas estas. Tócate la polla, ¿eh? Esto está chapado. Vale, hay que hacer sí o sí lo de... No es por aquí. ¿Por dónde pollas es? Vale, vamos a hacer el recorrido primero y ya las encendemos. Claro, es que aquí hay enemigos y todo. No quiero luchar. Tengo que luchar. Hacía tiempo mucho que no follo, ¿no? Sí, hombre. No empieces. No empieces. Con ese ataque de mierda, pesado. Ven aquí, perro. ¿Cuánto tiempo de partida llevas? ¿Vas haciendo todas las secundarias? Llevo 42 horas y sí. He hecho todas las secundarias que puedo. Hay algunas que todavía no puedo hacer. En plan, consigo una tartaleta rosa, no sé qué, y se hacen en el endgame. O las del laberinto, que se hacen a nivel mucho más alto. Pero tengo 60 y casi 70 súbditos en el reino. ¡Al llorar a la llorería! Esa carta no la he puesto yo. ¿Qué es esa carta, chat? Cabrones de puta. Oye, ¿cómo voy a pagar las otras? Follar, habláis de usar un fuelle. Normal, si ya no se llevan ese tipo de chimeneas. Sí, sí. Las mismas probabilidades hay de usar un fuelle que de follar. Ah, vale, es por ahí abajo. Voy a ir entonces. Voy a ver el recorrido primero. Sería venir por aquí abajo a toda polla. Supongamos que he encendido la primera hoguera. Tengo que limpiar estos monstruos. Si no es que... Hay que hacer el recorrido primero limpiando los monstruos. Tío, voy a coger a mamá. Voy a coger a la niña, mejor. La niña es la buena. A mí no me vayas a hacer esa mierda, que te veo venir, hijo de puta. Míralo, míralo, míralo. Ya está con el ataque, el pim pam, pim pam. Pim pam, trucu, trucu. Hoy no me apetece. Hoy estoy en plan, me lo juega bien. Hoy dolleo. A mí quiero me zampiquen tus sustos, es lo que hay. Daños colaterales, Marisa. Daños locaterales. Que me matan. Tranquilos. Pim, pam, trucu, trucu. Que me dejes en paz, come mierda. No, 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 no. Victoria. Me los doyea, que estoy jugando bien. No empecéis, estoy jugando bien. Vale, aquí tengo dos caminos. Tengo ir para abajo o ir aquí a la segunda, vale. Aquí estaría la segunda hoguera. Hay que limpiar la siguiente planta también, ¿eh? Daños coletas he tenido yo. ¿Cómo que daños coletas? ¿Qué? ¿Qué? Watch your backs. Fuera, todo el mundo muerto. Ojo, ese nivel 53, qué fresco. Nivel 53, fresquísimo. ¿Cómo entra, pa? Así como grita la que te cuento. Muere pesado. Vale, aquí estaría la tercera. Bueno, ¿vosotros creéis que me da tiempo a encenderlo todo, gente? Vamos a terminar de investigar antes de encender nada. Daños colaterales. No, pero has dicho coleta. ¿Esto qué es? Esto es agua. ¿Esto dónde me lleva? Oh, como esto me lleve donde yo creo,
Va a ser OP esto, ¿eh? Eso me lleva al principio para encender la última hoguera. Qué bien, qué bien, qué bien. Vale, 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 vale. Esto es bueno, ¿eh? Voy a terminar de investigar, que queda solo una sala. Atajazo, ¿no? ¿Qué pasa, chavales? Walk your backs. Mira, pum, para vosotros. Ya no hace tanto ese ataque, ¿eh? Ese ataque hacía antes más. A no ser... Quita, quita, no me vayas a caer encima, come mierda. Toma, toma. Ahí está. ¡Que viene! Qué pesados, tío, con lo de hacerme daño, ¿no? ¿Qué pasa, Zuri? Muy buenas tardes. Bienvenido al streaming. Mira, Zuri, te lo dedico. ¡Ah! Me voy, que explota, que explota. Toma, tonto. Coño, coño, coño. A curar otra vez. Tío, están todos en la mierda, ¿eh? Muere, muere. Ahí está. ¡Victoria! Ate, ate, ate. ¿Ate qué es? ¿Ate ajo? ¡Atajo, atajo! ¡Atajo! Claro, lo he pillado, ¿eh? Lo he pillado, lo que juego, ¿eh? Me siento feliz, gracias. Hombre, ¿cómo no te vas a sentir feliz? También te digo. O sea, estás en mi stream, bloquete. Armadura brava. Recibir daño recupera PM, me gusta. Vale, entonces vamos a encender las hogueras por el orden siguiente. La segunda, la tercera, atajo y la primera. ¿Vale? La segunda, la tercera, atajo y la primera. Es la manera correcta. La segunda es... aquí. Pasamos a la tercera, atajo y la primera. Beba usted, señor. Un momento, Sio. Déjame hacer esto, que es con tiempo. Ahora me bebo toda la botella si hace falta, si es menester. Vamos a ver. Yo creo que con el atajo no vamos a tener problema, ¿eh? Le veo como una pasa. Estoy un poco seco, sí. La verdad es que sí. Hace mucho calor, tíos. Salta. Atajo. Atajo, leche. Do something. Do something. ¡Ay! Has abierto el camino que nos llevará a la puta. Rápido, rápido, el camino que nos llevará a la puta. Me sobran 10 segundos, loco. Poción de maná, venga, bebemos. ¡Do something! Hoy nos salgo a pasear, bien hecho. Ese es el camino, this is the way. Bien hecho, bien hecho. Tu propio comando. Vale, tenemos esto cogido. Vamos a guardar. Creo que viene vos, ¿eh? Atentos. ¡Oh! Está llamando a la puerta la madre de los muertos. Le quiere tirar la carta. Muy bien. Do something. Ah, es aquí abajo. ¿Por dónde es? Ah, vale, por la puerta, Melos. Prueba a poner. Do something. Siempre me asusto con la puerta. Es que está muy lograda, ¿eh? Se te mete dentro, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Quién eres? ¿Es Aichan? ¡No te acerques, no! Hoy saqué el valor para decirle a la chica del café. ¡Date prisa y escóndete! Vale. ¡Prepárate, Evan! ¿Cómo que Evan? ¿Tú quién eres? ¿Quién eres y por qué estás con las ratas? ¿Por qué sois tres, Garuda? Ninfia, la soberana del rencor sombrío. Bueno, a las hadas esas que tenías las hemos one-shoteado. Ah, sí, invocado otras dos. Las voy a matar, no vaya a ser que te curen. Bien. ¿Dónde estás, perra? Puerca, deja de moverte. ¡Ojo! ¡Me estáis llamando! Pues ya que me llamáis, hacedme un bizun.
Ojito las cartitas, sé cómo están volviendo la vida. Ojito las cartitas, cómo están volviendo la vida, Grab this. ¡Ojo! ¿Cómo me ha rentado matar a ese puto? ¡Hola, Kono Dioda! ¿Está por aquí Bardo o qué? Con los yoyos. ¿Eso era una dorada? ¡Ah, dorada! ¡Estás muerta! ¡Estás muerta! ¡Estás muerta! ¡Estás muerta! ¡Spam! ¡Spam! ¡Spam en spam! ¡Con el himno del PP yo te hago un spam! Pues no le he quitado mucho, con el spam. ¡Oh, cara, me sacas tres hadas! No hay problema. ¡Oh! Se puso mala onda, chat. ¿Qué hace eso? Esto del suelo no parece muy buena onda, ¿eh? Parece una Pokéball. ¿Me quiere capturar? Uf, yo creo que eso me iba a hacer pupa, ¿eh? No me está gustando. No me está gustando el hada madrina esta, ¿eh? Ah, se ha quedado tonta. Vale, perfecto. Muere. Muere. Nivel más. Quita, quita, que estoy cargando Mega Fulgor. Sois el mejor chat de todo Twitch. Lo digo todos los días y lo mantengo. Muchísimas gracias. Eres mi salvador. Pensé que ya no lo contaba. Me habían advertido que esta zona era muy peligrosa. No tendría que haber venido sola. Lo siento mucho. Lo importante es que no estás herida. Qué alivio. Por cierto, ¿qué os trae por aquí? Nos dirigimos a los suburbios felineses. ¿Y por qué querría alguien ir allí por voluntad propia? En cualquier caso, pasad luego por mi casa. Quiero daros las gracias debidamente. Me adelanto, nos vemos en los suburbios. Se piró. Bueno, gente, el boss de la hada a la primera. Poco se habla, poco se suscribe la gente. ¿Por dónde vengo? ¿Por dónde pollas es? A ver, por aquí. Gracias, Mucurito. Así, sí. No sé quién es Gonza. Gonza, no sé quién eres. Pero tan suscrito. Tan suscribido. Agradece, Gonza. Que tan suscribido. Y la SIO sin sub. No, no me hace gracia, no me hace gracia, SIO. No hace gracia, no hace gracia. No hace risa. ¿Sabéis dónde sí tiene sub la SIO? Bueno, Mucurito dice que SIO sí tiene sub, lo primero. Pero iba a decir, SIO tiene sub en el 14. Pues nada, Muku. No veas. Te agradezco mucho la ayuda, tío. Con que aquí viven los felineses. ¿Cómo puede vivir tanta gente en un lugar tan canijo? Como está conectado con las alcantarillas, huele que da gusto. Al lado de este lugar, nuestra aldea de cañón verpentino era todo un lujo. Vayamos a hablar con la gente a ver qué nos dicen. Sufren el 14 para 2 años por lo menos. Que he ido ahorrando cristal. Ah, que te la pagas con... No te la pagas con dinero. Ah, que estás malita. No pasa nada si estás malita, ¿eh? Aquí queremos a los enfermitos mucho, ¿eh? Y Salvador, muchas gracias por lo de antes. Por favor, acepto esto como muestra de agradecimiento. Un salmonajo. Tiene mala pinta, la verdad. Thank you. ¿Pero el cristal es dinero real o haber jugado al 11? Ah, que es dinero real. Entonces... Salmon ajo. Agradezco tu intención, pero no puedo aceptar algo tan valioso. ¿Eh? ¿De verdad? Has entregado el salmonajo. Si insistes, te lo agradezco mucho. Como bien dices, encontrar pescado por aquí no estaría fácil. Este tipo de pez es el favorito de mi madre y me ha costado muchísimo encontrar uno para ella. Cuando vivíamos en la superficie siempre teníamos un par de estos en la alacena de casa. ¿Qué le sucedió a vuestro hogar? Unos soldados entraron de repente y nos desalojaron. Papá se enfrentó a ellos, pero le detuvieron y no hemos vuelto a saber nada de él. Tuvo que ser muy duro. Los felineses no tenemos más remedio que quedarnos aquí, pero supongo que si Ratoleón cae podríamos volver a casa.
Joder, qué sats, la verdad es que sí. La única manera con pagar con PayPal sin meter el banco de por medio. Ah, bueno. Como los suburbios están conectados con el antiguo pozo, a veces se cuelan monstruos y se arma una buena. Los más pequeñajos no son problema para nuestras garras, eso sí. Como un día venga uno venenoso, no quiero ni pensarlo. Me quita el sueño pensar que podía pasarles a los niños si apareciera un monstruo demasiado fuerte para nosotros. ¿Habéis pensado que a lo mejor los monstruos vivían en esta alcantarilla antes que vosotros? ¿Que sois unos ladrones? Desde que se instaló el régimen de Rato León, los soldados ratócratas... los soldados de las ratas hacen lo que les viene en gana. Cuando ven a un felinés caminando por la ciudad, lo acusan sin que haya hecho nada. Un amigo mío fue arrestado bajo sospecha de robo por entrar a comprar en una tienda. ¿Cómo me cabrea esta situación? Las acusaciones de soldados son completamente falsas, pero si los denuncio me arrestarán a mí también. Ya no es seguro ni salir a pasear. ¿Qué pasa, Melo? ¿No te gustan los gatos? ¡Qué racista! A mí sí me gustan los gatos. Anda, no me van a gustar a mí los pusis. Van a la caza de felineses imponiendo su tiranía, no solucionan nada. Están podridos hasta el tuétano. Hasta ahora los felineses lo que es gatista. No, también a los gatos pequeños se les llama pusis, ¿no? A ver, supongo que a mí lo que me gusta es comerme un buen pusi, así que a lo mejor tampoco es que los quiera mucho, ¿no? Sois gatos, ¿qué miedo vais a tener de las ratas? Hombre, ratas con lanzas y armas. Tiene ladrones, tiene traidores, tiene animales que atacan y te obligan a que los maltrates. Todo mal, nada recomendable para niños. Y furros. No creo que este sea el modo de arreglar las cosas. Lo que busca Rato León es una mísera revancha. No puedo firmar una alianza con él pasando esto por alto. ¿Qué hacemos entonces? ¿Seguirle el juego y rebajarnos a su nivel? Pues tendremos que hacerlo, sí. ¿La de pasar un calor infernal os la sabéis? ¿Alguno del chat se sabe la de pasar un calor infernal? ¿Qué hacemos entonces? Va. Asesinó a mi padre y a Mina y se apoderó del reino, pero no hablar de que oprima a los aquí presentes. Si no lo derrotamos, la paz jamás volverá a Cascabel. Afirmativo. Gracias, Keira. Tu padre no tenía buen ojo con la gente, ¿no? ¿Por qué colocó a su lado a alguien como Rato León? Pues... Lo siento, pero quiero estar solo un rato. Hala, venga, ya lo has ofendido, Roland. Roland, no acorrales demasiado al pobre chico. Todo esto debe ser muy duro para él. Lo superará, por algo es nuestro rey. No, si yo también confío en él, pero aún es muy joven. El Sasuke furro. No, hombre. Evan está muy lejos de Sasuke. Master Evan. Disculpe, ¿es usted? ¿Eh? ¡Oh, mírala qué linda! ¡Es Otama! Lo sabía. Hola, señorito Evan. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Me llena de gozo que se encuentre sano y salvo, señorito Evan. Por las... Hola, Fernando. Bienvenido un día más. Me temía lo peor, señorito Evan. Es peligroso que permanezca en este... Ah, bueno, que está doblado. No, que estás muy linda con ese vestido, Otama, nada más. Qué rápido ha hecho una estatua de sí mismo el ratón, ¿no? ¿Puedo preguntarte algo, Ratcha? Is Ding Dong Dell better now? I think I know what's bothering. Grande Dolerín. But there's no need to worry, my dear. Claro, si yo por eso lo decía. King Mausinger will come to his senses. He always hated injustice. That's why your father put. Really? Oh yes. Because he felt the same. O sea que nuestro padre no era un racista, ni un ratista. Nuestro padre era el primero que quería terminar con la discriminación de las ratas y por eso puso de segundo al mando al Rato León, que al final le traicionó. O sea que todo lo contrario, nuestro padre no era racista, gente, era el que quería acabar con el racismo. Haciendo la T-pose, la estatua, guiñito a Ubisoft. Such things were unheard of at the time.
But Mausinger believes that... He believes that my father simply... Does he indeed? Then he's sorely mistaken. Your father, near enough, pulled his mane out trying to build bridges between our two peoples. It's just a shame you have to take an old maid's word for it. If only he could have told you himself. His diary would have been the next best thing, I suppose, but I'm afraid they laid it to rest along. En el mausoleo. El diario de tu padre debería estar en el mausoleo real. Is that right? Thank you, Ratcha. You've been very helpful. Yo también admiro a Dolerín, porque estuvo pico y pala, pero una vez consiguió su objetivo, no bajó la presión. Eso es un currante. Si fuera racista no habría pasado todo esto. Estamos hablando de un juego que te explica que el racismo habría salvado el reino. ¿Ya has vuelto? Hey. Pareces más calmado. Sí, siento lo de antes. Se le ha pasado justo como tú decías. ¿Lo ves? Escuchadme, chicos, tenemos que ir al mausoleo real. El diario de mi padre está ahí. Quiero averiguar cómo se sentía exactamente. Entendido, pongámonos en marcha. Guíanos hasta allí, Evan. Nadie duda de que tengamos que ir a por un puto diario. Esos son unos amigos de verdad. O sea, unos amigos de verdad, cuando les dices a las 3 de la mañana quiero kebab, ¡adelante, vamos a ello! No son, tío, son las 3, no deberías, no tienes dinero. ¡Adelante, maldita sea! ¡Vamos, mis valientes! Así da gusto. Así da gusto, chat. Música es muy bonita, ¿eh? Tú, tonto, mira, paso por enfrente tuyo, tonto. Mira, soy Evan, me he colado en la ciudad. Me he colado en la ciudad, come mierda. Eres el peor soldado del mundo, payaso. Un kebab, vamos, un kebab, vamos, un kebab, vamos. Ese es el chat que me merezco. Sí, señor. Tengo bastantes ganas de jugar Final Fantasy 1 con vosotros, gente. ¿Vais a estar a tope en el chat? ¿O vais a dejar que el chat se muera? Ser honestos. No, pero ¿dónde vas? El mausoleo es aquí. Hey. Ahí va, que no me deja, que tengo que ir al mausoleo a pata. Hey. Hey. Oh, la puta. La misión sigue activa. Al 1, al 2, al 3, al 4 y al más gracioso de todos. Al cachondo. Kingdom, ese Prime es muy bonito. Ya sé que lo tiene Illo Juan. Pero ¿tú crees que a Illo Juan le hace más falta que a mí? Piénsatelo dos veces, Kingdom. Muy bien. Ay, no, Mugurito. Pensé que había sido Kingdom que lo había pensado dos veces. Bueno, mira, otro mes más que puedes darle a Illo Juan el Prime, Kingdom. Otro mes más que se lo puedes mantener, pero... 105 ya. Ya tiene rima, ¿eh, Mucurito? Ya tiene rima, ¿eh? Marisa, me gustaría hacer una run de Final Fantasy X-2 contigo en Discord. ¿Qué opinas? Comentando cada jugada. Hala, ya no tiene rima. Sí, me gustaría. Tú sabes los juegos estos. Gracias, Mucurito, ¿eh? Tú sabes los juegos estos que tienen directos. Director's Cut. ¿Sabes? Con comentarios del director. Pues me gustaría pasarme el 10-2 otra vez. Al 100% con todas las esferas. Comentándolo tú.
Oye, Mucurito, que se te está yendo la mano, loquete. Mucurito, ¿qué te pasa? Ya me callo, vale, Mucurito, no te falto al respeto más, va. Jamás pensé que fuese a decir esa frase. Mirad, toda la gente que ha muerto, mirad. Aquí. Lisandro pone ahí, a ver. Este es toda la gente a la que Mucurito le está regalando su boy. Aquí. Fáltale más, que así arreglas el mes. No seas tonto. No, hombre, pero no hay que arreglar el mes hablando a una sola persona. Para eso ya está Glote. Los objetos más preciados de mi padre están aquí. Seguro quedamos con lo que buscamos. Ah, coño, que te has hecho con el boss. Pues que no lo vea Kurage. Has recibido el diario de Leopold. Lo tengo, es el diario de mi padre. ¿Qué pone? ¿Qué pone? Veamos. Ha puesto autista Marisa, que es mentira, Marisa, que no vamos a hacerlo. Mira a nuestro padre, este sí que era un león, ¿eh? No como el Evan, que es un... ¡Atento, Led! But I trusted in you. I could see the resolve in your eyes. The determination. I trust in you still. I know that you will continue what we have started. Joder, pues la mano derecha te envenenó y te mató, tío. Qué exagerada eres, Marisa. El otro bruto. Hazlo. El otro bruto. Mi padre creía en él de todo corazón. La música es muy buena aquí, ¿eh? ¿Qué vas a hacer, Evan? ¡Uy, qué miedo, Otama! Mostrarle las verdaderas intenciones de mi padre. Debemos abrirle los ojos a Roto León. Veo que has decidido el camino a seguir. Pero sin una buena oportunidad no podemos hacer nada. Volvamos a Esteban y algo me dice que será él quien dé el primer paso. Uy, qué susto, más asustoso, asustado, ¿eh? Mi padre era el sugar daddy del reino, eso parece, ¿eh? ¡Hoy! Señorito Evan, ha llegado una misiva del rey de Cascabel. ¿Eh? Espera, ¿es una carta de Rato León? Lo sabía. Tal y como habías dicho, Roland. ¿La estabais esperando? ¿Qué más da? Venga, dinos qué habéis escrito. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Os han tenido que poner firmes, ¿eh? Os han tenido que poner firmes. Os han tenido que explicar las reglas del puto juego. Que es... Una cosa es una brominchi y otra cosa es faltar al respeting. Hablando de petting, ¿alguna vez habéis hecho? Yo una vez en un portal cuando tenía 18. Pero mola más lo otro. El petting se queda ahí como a medias. Te manchas el gallumbo para nada. No lo he leído, mierda. Así que quiero recuperar el emblema de Cascabel. Tu plan era usarlo como truque para conseguir un trato con él, ¿no? Todo esto me huele a chamusquina. Creo que está bastante claro que se trata de una trampa, pero sabe mejor que nadie que no podemos declinar la invitación. Me parece que te está retando a un duelo. Aunque así sea, al fin podremos ir al castillo de Cascabel para hablar con él. Aquí vienen las negociaciones con Rato León. Me va a estallar la patata. ¡Venga, vamos! No sin antes gestionar el reino y las arcas. Mucurito, por favor, no metas caña. No metas caña a la moderación. Yo he visto que han borrado los mensajes de Marisa, Dolerini y tuyos. Marisa, por favor, Marisa, no. No, por ahí no, chicos. Por ahí no, ninguno. No, por ahí no. Chicos, no, por favor. En serio. Me da igual si os lleváis mal, pero en el chat no. No, de verdad, Te has pasado, Marisa, te has pasado un pueblo. Relájate, que aquí siempre venimos a pasarlo bien. Y estamos hablando de un videojuego. Es una tontería lo de Final Fantasy X-2, por favor. O sea,
quiero decir, para llegar a esos extremos que os habéis llegado, es algo serio, que se caguen en tu padre o algo así, ¿me entendéis? Por hablar de Final Fantasy X-2 no podéis poneros así, por favor. Vamos a mantener paz, vamos a llevarnos bien. Y ya está, ¿vale? Los tres, ¿vale? No ha empezado él, Ewa, no es verdad. He empezado yo. Yo le he hecho una broma a Marisa. Marisa ha dicho que se iba a echar sal o no sé qué, y el otro ha dicho hazlo, y ya está. He empezado yo. Pero yo no sabía que no podía gastaros una puta broma y que os ibais a poner así. Procuraré no hacerlo más, ¿vale? Pero ya está bien. Chicos, por favor. Ya no voy a hacer más bromas con el X2. Ok, pero ya está bien porque no me gusta lo que ha pasado. Vale, a ver, que a mí lo que me gusta, a mí lo que realmente me gusta y me pone cachondo es vaciar las arcas. 150.000 de la Lapu. De hecho, creo que si puedo expandir las arcas, las voy a expandir. Porque yo creo que si podemos ahorrar más de 150.000 sería un detalle. Vamos a ver si podemos expandir las arcas. A ver, sí podemos. Vale 100.000 y podemos acumular 300.000. ¿Creéis que renta? ¿Creéis que renta poder acumular 300.000? ¿Nos vamos a ir tanto tiempo como para que se guarden 300k? Bueno, depende de las cinemáticas. Adaria me dice que sí. Sí renta. Venga, me fío de Adarian, va. Me fío de Adarian. A mí lo que me pone cachondo es vaciar las arcas de los ciudadanos. A ver. Es que si tomáis las palabras literalmente, parece otra cosa. No, no es que me... O sea, sí y no. Repetición. Es que no tengo maestría mágica. ¿Cuándo voy a reclutar a un súbdito con maestría mágica, tío? ¿Cuándo coño voy a reclutar a un súbdito con maestría mágica? Uf, que vale todo carísimo ya, tío, ¿eh? Está todo imposible, tío. Pua. Es que está todo hiper caro, ¿eh? Creo que ya lo tienes. El de la chaqueta lila, me suena. No, ese no tiene maestría mágica. Tiene una maestría, pero no es la mágica, ¿eh? Mira, el... Sé quién dices, que le tengo aquí. El Cecilio. Estrategia mágica tiene. Tiene que ser maestría. Así que no. Vale, pues supongo que lo que tenemos que mirar es... ¿Habrán salido secundarias nuevas? No han salido ni en el reino, así que no creo que hayan salido por Kangai ni por ahí, ¿no? Me voy a acercar al de los recados. A ver si tienen recados nuevos. Pero yo creo que secundarias nuevas no habrá salido, ¿eh? ¿Pasa Zuri? Welcome to Swift Solutions. A ver. Espaburones, champis babosos. Menas doradas, tengo de todo. Champis comunes, tengo de todo. Cordeles estilosos. Troncos decentes. Vamos a entregar unas cuantas. Tinenin, tin, 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 tin. Tinenin, tin, tin. Vale, este tenía más. No tendrá súbditos nuevos, no. Súbditos nuevos no tienes. Vale, súbditos nuevos no tiene. Y aquí en Kangai no hay ninguna secundaria, con lo cual... Yo supongo que tampoco habrá en Celantia ni en ningún lado, ¿no? Entonces seguimos con la principal, creo, gente. Salió un Fofi ayer que molaba un montón con cuernos. Le debería subir al 5, ¿eh? Voy a subir un momento al Fofi ese al 5. Bueno, voy a leerlo. Voy a leer el Fofi ese. El Fofi que era negro con cuernos. Que molaba un montón. A ver. No aquí, no aquí. Era... Este. Umbri Festival. 60 de daño. Es que este es 120. Pero es que este está al 5, claro.
No, este es defensivo. Mola mucho de forma, pero es defensivo. Pero de forma mola que flipas. Debería cambiar el de agua, que es el que menos daño tiene. Y poner algo con más daño. Este a nivel 1 ya tiene más daño que el de agua, ¿eh? No me tiréis esa carta de estilos que me rayo. Y me creo que se desenchufa algo, cabrones. La gente, citamos el tweet, retuiteamos el tweet, reaccionamos al directo. Pero pirocañón ya tengo, tío. Me gustaría otro tipo de habilidad, copión. Aerocañón. Venga, vamos a poner a este. A Shamal. Y vamos a ir a subir a nivel 5 a Shamal. Shamal es un nombre de jugador de baloncesto, como mínimo, ¿no? El Shamal. A ver. Crear Fofis no. Aunque bueno, podré crear ya. ¡Puedo crear a Nakar! ¡Bien! Otra secundaria que me voy a quitar de encima, por fin, joder. Aquafestival, ¿qué hace? Vamos a subir a Shamal. Shamal, aquí. Me pide plumas, tengo plumas. Le voy a subir a más del 5, le voy a subir al 7 a Shamal. Venga, Shamal, tú eres un puto, pero te subo al 7. ¿Cómo le gusta subir al 7 al Shamal? Y a los otros que tengo equipados, voy a ver si les puedo subir. Atila me pide un montón de troncos para subir. Venga, te subo al 6, Atila. El Melo está rayado. No, hombre, he mirado un momento, pero... Los ojitos del Fofi, ¿de cuál? ¿De Nakar? ¿O de cuál? ¿Cuál es el que tenía los ojitos bonitos? ¿Nakar? Nah, todos los Fofis tienen los ojitos... ¡Ah, lo acumula este! ¿Ya oíste, Shita? ¡La puta sí existió! ¡Sí existió la puta! Y revive a los caídos este. ¡Hostia, revive a los caídos este! Hostias, gente, hay que ponerle... Hay que ponerle a este nivel 6 del tirón. Le voy a poner hasta el 4 con esto. Me le pongo a este, ¿eh? Y hasta el 7 con esto. Me debería haber guardado alguna columna por si me lo pide alguien, pero... Ahí está. Mola mucho, hay que ponerlo. La morición se te da bien. ¡Qué gracia! A ver. A ver. ¿Y ahora cuál quito? A Tila lo acabo de subir. A Mephis. Este sería aerocañón. Este sería ritual sanador, agujero negro. Mephis, te vas fuera. ¿Qué? ¿Quién es el que mola tanto? Este no, este no. Carón. Este mola un huevo. Carón y encima me le vive de la... Coste 3, valía coste 3. Tengo más de coste 3, porque los de coste 3 tienen pinta de ser los tochos. Este es coste 2, he visto... Nácar es coste 2. ¿Pero qué hace Aquafestival? Es que nunca lo he visto. Creo que Nácar va a ser también bueno. ¿Tengo que llevar a Nácar equipado para enseñárselo a la niña? Ya no me quedan cartas de la puta. Las mejores cartas. Vamos a vaciarla. A ver, yo creo que al aumentar lo que puedes guardar en las arcas, los súbditos ganan el dinero mucho más rápido. Porque en este ratito hemos ganado 50k, no tiene sentido. Creo que sí que tienes que llevar a Nakar equipado. Voy, ahora lo miro. La puta, sí existió. Sí existió la puta. ¿Cuánto falta para mejorar el edificio? 6k. A ver, libreta de recados. De verdad existen los Fofis. Vamos a hacer ese. Era en Celanti. No, ¿dónde era? Ah, en Belintolia. ¿Subiste las magias? No. No subí las magias. Ahora vamos. La puta sí existió. ¿Por dónde es? Ahora voy, ahora voy, ahora voy. Pero es que las que uso no las... Es que no las subo porque las que uso no... No están para subir. También te digo, ¿eh?
A ver, niña, tengo a Nácar. ¿Lo tengo que equipar o te vale así? Vale, le vale así. Perfecto. Venga, muy bien. Una cosa menos. Tenía unas ganas de quitarme eso de en medio, tío. ¿En qué minuto? ¿En qué minuto me deja el brillo? A ver, ¿qué podemos hacer hoy? Ah, la giranzana ya me dejará ir a por ella, quizá, ¿no? ¿De dónde saco una lana motivadora? ¿Me la tienen que dar de un mercado? Los peleajos no me los da el mercado, tío. ¿Qué pasa, Rafa? Bienvenido. Voy a ir a por la giranzana. Pero antes voy a mirar lo de los hechizos para que no me pegue a Otama. Sí, creo que me lo va a tener que dar un mercado, pero no sé por qué los mercados no están funcionando bien. He puesto gente en todos los mercados y no me dan lo que toca, tío. Mira, de Eva no uso nada, vamos a ver. Con Roland uso impacto y está al 4, y es una mierda. Y con esta no uso ni lanza eléctrica ni lluvia de truenos, las cosas como son, las tengo al 2. ¿Las puedo subir un poco más? Pues las subo, pero... Regatero baratín, tienes que mejorar los melos, los he mejorado. Ahora mejoro el regatero más. Es el mercado, amigos. Y con esta, si pudiera mejorar la de curar, que es la que me interesa, pero no, no me deja. O sea, ¿para qué quiero...? Estas no las tengo ni equipadas con ella. ¿Para qué las quiero mejorar? ¿Sabes? Es que no lo entiendo. O sea, ¿me entendés lo que quiero decir? Cuando mejoras te dicen que hay espacio para más gente y nuevos recursos. Mira, vamos a hacer la gestionadura del mercado. Mira, aquí han terminado una investigación, no me había dado cuenta. Aquí voy investigando poco a poco, que es lo del laberinto ese del endgame. ¿Sabes? Por investigar, pero vamos, que con la calma, siempre que me sobran 5K o algo así. Este es el mercado regatero, ¿verdad? Aquí está el mercado de regatero. Mejorar edificio al 2. Es verdad que no lo tenía mejorado. Juraría que lo mejoré ayer diciendo, ¿qué? ¿50 euros? Y no tengo a nadie para asignar, ¿verdad? Tantos ocupados. Bueno, pues a ver si con eso... Yo sí quiero, ¿el qué quieres, Keira? Vamos a ir a por la giganzana. 50 pavos. Hola, Mr. Sephiroth, ¿qué tal, guapo? Que si quieres 50 euros o no. Hay un cofre. Llevo queriendo este cofre desde el principio del juego, que no me dejaba, ¿eh? Porque había unos soldados ahí, de ratas, de mierda. Bueno, pues está muy bien saber que los queréis, chicos. Está muy bien saber que queréis los 50 euros. Me alegro un montón de que los queráis. Mucha suerte en vuestra búsqueda. Vale, ¿dónde está la giranzana? Estará por aquí por el suelo, ¿no? No, 100, no, 50. El puto niño dejando en evidencia al pobre papá gitano. ¿Están aquí las cámaras? ¿Que se quede 50 euros o no, Reikos y Flower? ¿Quieres o no? ¿Tú quieres 50 euros? ¿Qué más te da 100 que 50? No, pues es una pregunta importante. ¿Eso qué es? Ah, son 50 pavos. Ahí tenéis 50 pavos, chat. A vosotros. Ya he visto la giganzana. Ahora ya son 100. Vale, ya tenemos la giganzana melosa. Vamos a entregarla. A ver, gente. Luego todo eso lo vais a tener que donar, ¿eh? Lo vais a tener que donar en forma de dinero, ¿eh? ¿De dónde he sacado estos 3 sacos de monedas antiguas? ¿En qué momento he conseguido yo 3 sacos de monedas antiguas? Vale, la giranzana la quiere el Salems. Toma, Salem. Gato de Sabrina. Luego te mando un billete del Monopoly.
Qué rata, Dolerín. En el cofre ese que estaban los soldados de al lado. Ah, vale, estaban ahí. Ok, tú, ¿aprendes algo nuevo? ¿Tenemos ingredientes? Nos faltan un montón de ingredientes. Tío, ¿los mercados funcionan? ¿Las lonjas funcionan o qué? Porque aquí mi gente está gastando dinero a las puertas. Te podría mandar una foto y decir que te conformes. No, eso, yo no quiero fotopollas. Gracias. Tengo que mejorar este edificio. ¿Cuánto vale? 96k. Joder, quiero mejorar el puto edificio de entrenamiento y quiero construir todas estas cosas. ¿Pero de dónde saca la gente el dinero, tío? Vamos a ver, panza, milurista, no lo entiendo. Eres rico porque no quieres, joder. Vale, a ver. Trabajando, ¿eso qué es? Esa no la tengo yo, esa secundaria, ¿eh? Consigue una guindilla... Guindillama joven, en una isla al sur de Celántida. Vamos a ver. ¿Paras? Hostia, este videojuego está loco. ¿En qué misión me da lo eso de trabajar? ¿Qué decís? ¿Dónde está la guindilla esa? ¿Dónde está la guindilla esa, loco? ¿Dónde está la...? Ah, ya la veo. Aquí. Adivina lo que estoy midiendo en el laboratorio ahora mismo. A ver. A ver, Zuri. ¿Cómo te lo digo? Líquido de guindillas. Es lo que estaba pensando. Claro, el líquido de guindillas. Está midiendo el líquido de las... Sí, claro. Me pone abajo, se ha completado una investigación. ¿Dónde? Aquí. Sí, el líquido de guindilla, chat. Vale, esto está todo ya. Con lo cual estos tres los puedo enviar a otros lados. Como aquí. Vente, Tresita Kanagawa. Vende Olivia Rutton-John. Y al Rob lo voy a poner en un mercado. Aquí, el Rob aquí. El líquido de las guindillas, que como todo el mundo sabe, es más grande en África que en Europa. Sí, y en Asia por norma general suele ser un poquito más pequeño. Por norma general. Siempre hay excepciones. Vale, me queda poquito para poder investigar ya. Para poder mejorar el cuartel general. No, el cuartel general no, los... El de entrenadores, el de entrenamientos. Vale, la guindillita. ¿El rango máximo de tu reino es ese? Supongo que sí, yo creo que sí. ¿Algo nuevo que sepas cocinar después de traerte tanta mierda? ¿Me ha pedido algo más? Consigue un peleajo fermentado cerca de un oasis del desierto. Peleajo fermentado, what the fuck. Ajo, gente, me vuelven a mandar a por ajo. Este juego es injugable. ¿Sabéis cómo se llama la cera que va cayendo de una vela gota a gota para depositarse en la base? ¡Cum! Bueno, si fuera de este reino, sería cera que cae. Toma. Atuendo milenario. ¿Pero este atuendo es para Evan? Parece atuendo para alguien, ¿no? Sí. Míralo. Qué bien. Ni hecho aposta. A ver. Tenemos que buscar unos ajos en el desierto, gente. Unos ajitos aquí en el oasis. A ver.
Ya los veo. Aquí está el ajo, gente. ¿Has jugado Bravely Default, por supuesto? Esa saga me encanta, Ninetales. Los Bravely Default me encantan, gente. Puede que se vengan también al canal, pero creo que estamos acumulando ya muchas cosas, ¿no? ¿No pensáis que si meto ahora Bravely Default nos estaríamos yendo un poco de madre ya? Oye, el Salem este me está pidiendo, tío, para una paella, por lo menos. En ese mapa odiaba yo algo de un bicho del desierto. No recuerdo qué, pero un bicho era. O sería una serpiente o algo. O un escorpión. El 2 es un poco... El de Switch a mí es el que más pocho me ha parecido, sí. Lo hemos comentado varias veces aquí en directo. Pero no porque sea la mala jugabilidad o tal. Es que la historia es muy evidente. No sorprende nada, tío. No sorprende nada. A ver, tendrás un plato nuevo, ¿no? Ah, con todo lo que me has pedido no tienes un plato nuevo, vale. Los jobs sí. El sistema de jobs se parece mucho al del 5. Lo de ir cogiendo... Subes los jobs de nivel y vas cogiendo lo que te interesa de cada job. Eso mola mucho. Eso sí que mola. Del Ni No Kuni no, del Bravely Default estamos hablando. Este juego me está recordando a Bravely Default y a Ever Oasis. A ver, lo de Bravely Default lo entiendo por, sobre todo por el Overworld, ¿no? Lo que es así como chibi. Y ahora podemos investigar Batalla Fructífera 2. Vale, hasta luego, Kana. Bravely Default 2, la trama es normalita, pero la jugabilidad me gustó mucho. La jugabilidad mola mucho. El sistema de trabajos de Bravely Default 2 mola mucho. Si queréis, un día nos lo pasamos en directo. Pero la trama no es normalita, la trama es pestosa. O sea, a ver, en serio. No puede haber un malo más cliché, una trama más cliché. Desde el segundo todos saben que un viejo que era muy poderoso antiguamente y te acompaña. Oh, no, en ningún momento va a sacrificarse. Quiero decir, ¿sabes? Muy buenas, Otbro. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal esos Ifrits? ¿Cómo llevas el 16? ¿Todo bien? Vale, creo que no tengo ningún recado más de los que puedo hacer ahora. Porque la rana motivadora me dijiste a Darian... Perdona si estás en la tele o algo como Lady Siderium. Pero me dijiste que en uno de los mercadillos, ¿no? O sea que... No puedo hacer nada. Y los peleajos hasta que no me los den. Ya, pero en el mercado y cuando recojo cosas del almacén es cuando tendría que... ¿No? Estar aquí, ¿no? Como aquí que hay pulpeversos, cavernola. Y aquí tendría que haber peleajo, ¿no? Pero no hay. Hay giranzanas ahora tú aquí. Tócate la polla. No hay nada. Lana motivadora, ¿no? Y los peleajos también. Es que no puedo mejorar más los mercados ni nada, tío. Vale muy caro todo. Este sí puedo. Lo voy a mejorar. No, el peleajo no lo he conseguido. Necesito 5. Letailin dice, cuéntanos acerca de cómo hacer RT y reaccionar. Pues es muy fácil, chicos. Solo tenéis que escribir exclamación tweet y darle al retweet. Participaréis así en el sorteo de un videojuego que será a final de mes. Y podéis participar en el concurso. ¿Qué pasa, Rorroe? Bienvenido, muchas gracias por pasarte. Vale, gente, pues no me quedan recados por hacer. Y no hay recados en el mundo, así que vamos a pegar un guardapeto y vamos a seguir con la principal. No hay más remedio. Al castillo. ¿Has jugado el Monster Hunter Stories? Sí, el que es como Pokémon, ¿no? Sí, lo he jugado, pero vagamente. El que me he pasado en directo ha sido el Monster Hunter nuevo, el Rise, el de Switch. Y con el DLC es un break y todo. Nos lo hemos pasado aquí en directo jugando con vosotros. Pero el Stories mola un montón, estilo Pokémon. Uno de los juegos más divertidos que he jugado de Monster Hunter, porque yo como soy muy malo en el Monster Hunter habitual, ese se me da mejor. ¿Qué os trae por el castillo Cascabel? Espera, ¿es usted, señorito Evan? Disculpe mi insolencia. Hemos recibido órdenes de su actividad de recibirlo como invitado.
Don Ratoleo le espera a la sala del trono. Conozco el camino, no es necesario que me acompañes. De acuerdo, con su permiso me retiro. Vaya ropilla le he puesto, ¿eh? Más de veranito, ¿eh? El Stories me flipa, el Stories mola un montón. El Stories mola un montón. El Stories 2 no he jugado. Suscribo todas tus palabras, Melos. ¿Cómo te puedes suscribir a YouTube, en el que ya solo faltan 25 personas para poder monetizar el canal? YouTube 2, mejor. Cuando termine el Zelda, me juego el Xenoverse 2 o Persona 4 Golden. El Xenoverse 2, mejor. El Xenoblade te va a gustar un montón. Persona 4 también, pero te va a comer muchas más horas y te va a comer la paciencia el Persona. El Xenoblade 2 menos. Vamos, en mi opinión, ¿eh? Ninetales, yo iría primero a por Xenoblade. Tu madre cuando Squirtin. Ok. All right. Me niego a leer esa copia. Voy a guardar aquí, que no me fío. Qué nervios, me ha entrado el caquero de repente, dice. Que no lo voy a leer. No lo voy a leer. Hola, Nugget, bienvenido. ¿Qué tal su ratidad? ¿Cómo está? ¿Cuánto tiempo sin vernos, señorito Evan? Y a ti, Roland, te agradezco que te molestes en infiltrarte. ¿Habéis traído el emblema de Cascabel? Sí, lo tenemos con nosotros, pero no tengas tanta prisa. Rato León, he venido a hablar contigo en calidad de rey. Ha llegado a mis oídos lo del nuevo reino que has fundado en el exilio. Agallas no te faltan, muchacho, eso está claro. Le hice una promesa a Mina. ¡Amela! ¡Mina es Melo! Le dije que crearía un reino espléndido donde todos fueran felices. Aliándote con otros reinos más poderosos bajo un tratado, una estrategia propia de una nación insignificante y cobarde. No es cierto, el tratado de Donovan... Su ratidad, no hay necesidad de escucharlos. Ha hecho... Como hace Iwa. Nos tientas con palabras como alianza, cuando lo que pretendes es utilizar al Ratoleón para causar la declive de los ratrócratas. ¿Me repites lo del concurso de Twitter? Mira, hay dos concursos activos, Ninetales. El del citado es que todos los días que cites el tweet del retweet, o sea, el tweet de que estoy en directo, es una participación y a final de mes se sortea un videojuego random de Steam. ¿Vale? Por ejemplo, si tú lo citas 20 veces, pues tienes 20 oportunidades. Si a Darian lo cita 5 veces, pues tiene 5 oportunidades de que le toque, como si fueran papeletas de un sorteo. Pues lo vas citando todo el mes y el día 1 de cada mes hacemos el sorteo. Un juego random de Steam. Y luego hay otro que se llama concurso, que es para un cofre de Streetloot de soniditos. Eso tienes que comentar en el último vídeo la frase que es, clicas un minuto aleatorio del vídeo y la frase que te salga la comentas. El segundo de Monster Hunter Stories me gustó, te lo recomiendo. Es que no tuve dinero entonces cuando salió y le he perdido la pista, Roroe. Pero seguro que el primero me gustó, así que el segundo me va a gustar también. Conocemos de sobra vuestros planes y nuestro monarca no caerá en vuestras artimañas. No firmaremos el tratado con vosotros, Evan. Los ratócratas y felineses nunca irán de la mano. Rato León, terminemos con esto. He comprendido... Ah, mira, está doblado ahora por la cara. Of the taste of shame, of the humiliation of servitude. A ver, que nos van a contar. The line of the Tildrums ends here. Vale, Iwa. Today, at my hand. Oh, how long I have waited for this. Hostia, que nos peleamos, que tú. Ding Dong Dell will never be yours. Never. Es muy fácil, Ninetales. Quédate la cuenta y simplemente abres el cofre y usa la carta. Come, Tildrum. It is time to meet your fate. Ah!
Oye, está duro, ¿eh? La rata. Uy, he usado el que revive. No quería usar el que revive, la verdad. A no ser que justo me reviva. Que no parece el caso. La verdad que me he dejado morir un poco para verlo y no me ha gustado, la experiencia. Me matan otra vez. Joder. Pero para de teleportarse. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Me está one-shoteando. ¿Qué está pasando? Hostias, estoy subestimando al ratoleón este, ¿eh? Pero para, para. Loco, que no me quedan. Que no me quedan revivires, ¿eh? Espera. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda, tío? Fuck. Gente, ¿qué es esto? ¿Estoy jugando un MMO? Hago para la derecha, hago para la izquierda. 1, 2, 3. Delante, detrás. Muere ya, pesado. Coño, tío. Está follando, ¿eh? Para. Ah, estoy en llamas. Cuidado, ¿eh? Para. Tío, me follan el culo. Solo queda la mitad de vida, ¿eh? Me los juega bien. Estoy jugando como un monete, no voy a engañar a nadie. ¿No he activado los verdes al final o no? Ay, sí, cara, los verdes no curan. Cara son un cañón. Se me había olvidado que había puesto nuevos verdes. Toma, tonto. Muévete. No. Pero esto no debería... Ha tirado una dorada. Se te acabó lo bueno, perro. Se te viene el spam. Esto era, no era lo que quería hacer. Ahí está. Pero debería ser el boss final este perro, ¿no? Pega la rata, pega. Para hacerse la no-hit, si quiero me la hago no-hit. Me la hago no-hit si quiero. Siempre llevaba uno o dos fofis que curasen. We don't have to do this, Mausinger. I didn't come here to fight you. I don't. Come, Your Majesty. You cannot simply bow to defeat. Ese tiene el aura del malo, ¿eh? Desde la serpiente. Todavía queda Carlos, bienvenido. He activado los Pikmin Ninetales. Free. Yes. We must be free. But not like this. Don't listen to him. Every last Grimalkin must die. Está un poco ido de la olla, ¿eh? Broken heart, come to me. Come to me, Frit, ha dicho. ¿Qué ha pasado? Lo han apuñalado. Anda. Este debe ser el niño con el que hablamos y tomamos el té, ¿eh? Tiene que ser él, ¿eh? Come to me. At last it is done, master. Mira el ratita. I hope you can forgive me, Your Majesty. Even I must confess to feeling some small pang of guilt.
But you should not have so readily taken my word over King Leonard's. No te puedes fiar de una rata con los bigotes de Cantinflas, tío. No te puedes fiar de una rata, chat. Moraleja, putas ratas. In truth, your precious king was too nosy, and more fool him, as you are so very easy to. O sea, que se creía que el padre de Evan era un racista por culpa de este. ¿La serpiente esa? No sé si está viva, no, no tiene, parece un casco y ya. How could you? How could I betray my master? How could you be so foolish as to ask such a question? And now, Lord Doloran, I have fulfilled my part of the bargain. Yes, of course. Le va a matar, espero. Espero que la parte del trato sea matarle. A tomar por culo, ya no tienes alma. Así ve, cuando yo cuando vea Kingdom Hearts 4 en mi cara. What have you done to him? I have repaid the debt of a traitor, and not a moment too soon. Pues sí, en mi cumple voy a hacer un 12 horas como te dice Ewa, pero todavía no he decidido la temática. Había tenido dos ideas, una, pasarme Kingdom Hearts 1 completo, que dura entre 12 y 14 horas, según lo rápido que vayamos, y si skipeamos alguna cinemática de las tontas, por ejemplo, la de Tarzán o algo así. O ir jugando a muchas cosas, jugar a Fall Guys, jugar al LoL, jugar a Sea of Thieves. O 12 horas jugando a cosas con vosotros, o Kingdom Hearts 1, o ya veré, o a lo mejor 12 horas YouChatting, viendo vídeos y haciendo palabras y juegos estúpidos, ya veré. This accursed kingdom. Not only was its ruler too pure-hearted to succumb to my corruption. No, no, cosía de miedo, soy muy cagado cerebro. Proved immune to my advances. Lo siento. Lo he intentado, ¿eh? Que conste que lo he intentado en directo varias veces, pero no soy capaz. Me sabe mal, porque lo he intentado y yo sé que os reiríais mucho. De hecho, os reísteis mucho cuando jugamos al Mortuary Assistant y tal. Que jugué poquísimo, jugué como media hora o menos. Y sé que lo pasasteis bien, pero yo lo paso muy mal. En el final, fui forzado a settle for this contemptible worm. I have wasted so much precious time. But at last, my plan is complete. What a pity you will not be present to witness its glorious fruition. No veas qué malo maloso. Bueno. Bueno. Será nivel 60 esto, verás. Has it really come to this? Wait, you needn't do this alone. We'll fight him together. Oh, perfecto, Ninetales. Pues será un placer tenerte en el chat, al igual que hoy. Me encanta que puedas estar un rato, tío. Yo estaría por la que te apetezca en el momento, Melos. Hicimos la encuesta en la que dijeron Kingdom Hearts 1, pero igual de hacer el mismo juego se hace pesado. Bueno, la encuesta era para saber qué querían, ¿eh? No era definitiva, no dije. No es la típica encuesta que yo dije. Que me lo cargue lo antes posible, eso, vale. No dije que lo que saliera en la encuesta es lo que íbamos a hacer, ¿eh? Ha salido un Fobby protector, vale. Hay mecánica de matar eso y... Mecánica de matar eso y que salga un Fobby. Ahí. A ver qué hace. ¿Son estos los fofis especiales? Estos son. A ver. ¿Qué hacen? Una barrera de viento. Mantendrá lejos el gas venenoso y las esporas. Lo que no mantiene lejos son las hostias que me está dando. No llevo biojas. ¿En qué momento gasta tantas biojas? La cabeza. En la cabeza, coño.
Cuidado si han salido más plantas de esas que las tendré que matar, ¿eh? Baja, guachón. Baja, guachón. A ver, gente, tengo que estar pendiente al boss, ¿eh? Os leo después. Ojo. Venid todos a mí, yo os protegeré del cum. Ponte más lejos, loquete. Rápido, socia, que te mete. Ah, me puedo ir ya a pegarme. Ah, vale, guay. Gracias por protegerme del cum. Vale, otra luz al suelo. Momento. Mierda, me ha confundido. Hago todo lo contrario ahora. Fuck. No puedo pegarle a la cabeza porque estoy confuso, coño. No me hace caso el muñeco. Joder. Fuck. ¿Lo he activado? Sí. Estoy envenenado, ¿no? ¿Tengo algo contra veneno? No tengo para veneno. Yo puedo, pero no tengo contra veneno. Panacea, pues. Ya no quedan plantas, ¿no? No veo nada. Baja, guachón. Vale, hay que romper las plantas. Hay que romper las plantas. Bien. No queda ninguna. Hola, 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 hola. Ok, matan también a la niña esta. Está siendo duro, ¿eh? Está siendo duro. Ya le queda menos de media vida. Al menos. Vale. Los fofis. Vale. ¿Tengo que ir ahora con la rata? No. ¿Dónde está la rata? Aquí. ¿Dónde estás? Si yo voy. ¿Dónde estás? Rápido. Hay muchas plantas de estas, tío. Las tengo que ir eliminando con el arco. Ahora. A ver si está quieto, que se mueve más que la compresa una coja. El come mierda este, loco. Ya, pesado. Venga, ahora se ha caído. A la cabeza. Si el ala me deja, ir a la fucking cabeza. Vamos. Joder. Necesitamos esto. Rápido, que nos envenena. Nos envenenó. Vale, ya tenemos el aura antiveneno. A ver si baja. Le queda nada de vida. A ver si quiere bajar. Rápido. Estoy dándole con todo. Vamos. Ahora la cabeza. Di tus plegarias, puto. Nice, nivel más. ¡Vamos, gente! ¿Qué pasa, cuadrado? Pudimos, chat, pudimos. Muchas gracias por el apoyo. Nah, ha sido fácil dentro de lo que cabe. A pesar de tener nivel 59, no ha sido tan difícil. Estoy dogeando. Estoy jugando bien.
Cascabel está acabado. No he sido yo el que ha condenado. No, he sido yo el que la ha condenado. He dejado que me robara el nexo regente. Supongo que jamás he tenido lo que hace falta para ser rey. Evan Pettywhisker Timoteo. Puedes matarme. Estás en tu derecho. Véngate por la muerte de tu padre. No pienso hacerlo, Rato León. Quiero que pongamos fin a todo esto. Todavía podemos reconstruir este reino. Es posible que un futuro en el que todos vayamos de la mano. Mi padre confiaba en ti. Le engañaron a la ratita, gente. La ratita máxima. La rata de fuego fue más difícil, lo fue. Mataste a tu amigo, tío. Tu amigo que confiaba en ti. Lo mataste con tus propias manos, socio. A tu amigo. Oh, lo va a ver encima. Buah, qué parte tú. Qué momentazo. Mi más querido amigo, ha dicho en inglés. Your Majesty. Be still, Mausinger. I forgive you. Joder, qué momentazo, chat. Our two kinds have borne each other ill will since time immemorial. The rift between us could not be healed so easily. It was a distance that could only ever be closed one step at a time. ¿Algún día va a tener Evan esta melena? But close it shall. One day we will stand together. Oye, esta parte mola mucho, chat, ¿eh? And you, Mausinger, you will bring this about. But your Majesty, why would you trust in one who had failed you so utterly? I always trusted you, old friend. Oh. I always will. Que descanses, Ninetales. Qué bonita esta parte, tío. Qué bonita, chat. Further than I ever could. You are a maker of plans. Yet there remains in you a lingering shadow of doubt. Doubt in others, born of doubt in yourself. A king? You mean that you still think me worthy? Who better to rule over the realm I love than one who loves it just as fiercely? If it please you, Your Majesty. It does. And now, I must be on my way. When next we meet, qué chulo, have tío. You tell me the tale of a kingdom made great by its wise. La hostia, Neji. La hostia, Neji. La hostia, este momentazo, tío. Yes. ¿No le va a decir nada a su propio hijo? Antes de irse, le dirá algo a su hijo, ¿no? Farewell, Mausinger. I leave Ding Dong Dell in your hands. Do not fail me. No, Evan sabe que ha creado un reino nuevo. Por eso no le dice que sea el heredero. Muy buenas, Pici, bienvenido. Thurimulen. Pero le dirá algo a su hijo, sí. ¿O no? Solo se van a mirar. Estarás orgulloso al menos que ha hecho un reino nuevo. De puta madre. Ah, ni un adiós tú. Chavales, ya que el reino ha reaccionado con su hijo, reaccionar vosotros al directo abajo en el botón de seguir. Voy a reaccionar. Cada 5 minutos podéis hacerlo y echarme un cable con ello. Totalmente gratis. King Mausinger. I humbly propose that a pact be made between our realms. It is what your father would have wanted. For our two kingdoms. Thank you, Your Majesty. You have come far, son of Leonard. I will gladly stand beside you. And I will make Ding Dong Dell a kingdom where all... Por cierto, en inglés Cascabel es Ding Dong Bell. Que tiene mucho más flow, el reino de Ding Dong Bell. Lord of Evermore. Malos padres de la historia de los videojuegos, este entra. Este
Este entra del tirón. Ding dong bell. A firmar. A hacer el bailecito, chavales. Thank you. No me cuentes tu vida. A bailar. Dale, ratitas, a la bailar, que tú lo haces fenomenal. Vamos, tratado, vamos a firmar, que ya tengo todos los reinos aquí, chaval. Vamos, que vamos, que me pasa el juego. Vamos, que vamos, se acaban los malos. Todos los reinos unidos, jamás serán vencidos. ¡Vamos, papá! ¡Sí, no me has dicho nada! Solo le has dicho gracias al que te mató. And sure enough, Ding Dong Dell began to change from that day forth. No longer did Catkind cower beneath the ground in fear of tyranny. Instead, the Grimalkins stepped out into the sun and saw their brother Mice as if for the first time. And the hatred that had divided them for so long melted away like so much snow. Muy bonito este. Well, perhaps not entirely. ¿Quién le ha puesto coca en el agua a Melos? No, para que me ponga más, ¿no? ¿Preguntas? Ahora secundarias a Cascoporro. Bueno. Pues a Darian, fródate las manos, que se viene trabajadura. Bueno, pesado. Vas a ser el malo, ¿verdad? No queda otro personaje que pueda ser. O sea, no va a ser un personaje random. Tiene que ser un personaje que me impacte. Entonces tiene que ser el malo. And we made peace with Mausinger too. Which is something. But his king's bond was stolen, and Dolaran really does mean to resurrect the Horned One. So what if he does? You'll be ready to face him. After all, if you can as good as unite the whole world, you can... You're right. But it's not over yet. And this last part... Lo más duro está aún por llegar, dice. Frankie, lo he sospechado todo este tiempo. Cada vez que spoileabas. Sí quiero guardar mi progreso, si eres tan amable. Nivel 54 y estaba el boss al 59. Ya me he vuelto a quedar atrás. 47 horas de juego. No es Roland de pequeño. No, no. Es este pavo. At last, I shall have my heart's desire. En Hasku, mira, mira, mira. Todos los reinos unidos ahí, todo guay. Con todas las banderitas. La de los pescados debe ser la de Celántida, ¿no? Tranquilito cuadrado con las mayúsculas, ¿eh? Que te rebajo, ¿eh? Rápido. Tengo un mal presentimiento. Pues no presientas. Siente en vez de presentir. ¿Qué pasa? Chapter 9. Último capítulo del juego. Aquel al que llaman rey. Uy, Roland. Que te has sentado mal el taco, ¿ves, loco? Roland. What? ¿Es lo que ha pasado? Tranquilos, estoy bien. Lo que me preocupa ahora mismo es el cielo. Es justo la dirección en la que han ido Zoran y los demás. Gosh. Sí, me temo lo peor. Gosh. ¿Cómo que no se parece a los Ferineses? Claro que se parece. Bueno, bueno. Nuestro culo cuando comemos un kebab, gente. Bueno. Exclamación anal. Lo que está cayendo ahí, gente, que sepáis. Todo el durum, míralo. O las pepitas y todas las zanahorias. ¿Qué Garland ni Garland? Está giñando el cielo. Toma, vaya tsunami. Joder. Bueno, Sephiroth lo ha vuelto a hacer. Sephiroth!
Ah, trocito de zanahoria, gente. Es un maloso, ¿eh? Uy, 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 uy. Es un maloso, ¿eh? Yo parece un arma de Final Fantasy VII fuera de coña, ¿eh? No veas con la deidad. Ah, encima las cuatro deidades le acompañan. Yo ya había matado a estos. ¿No veas a Zurimulen? No veas tú. Es el boss final, que es nivel 60, ¿verdad? No, 59 era el rato león. Debe ser más, 70 a lo mejor. Por fin he traído a Durian de vuelta a este mundo. Habitantes de este mundo, ofreced vuestras almas y asentad los cimientos de la resurrección de mi patria. De su patria, 72. ¡Oh! Me queda mucho leveo por delante, entonces. Tío, es un arma, ¿eh? Entonces tengo que hacer todas las secundarias para levear antes de irme a por este grandísimo hijo de puta, pero ¿sabéis qué quiere decir? Que mañana acabamos este juego seguro, ¿no? Y que el viernes vamos a Final Fantasy 1, ¿no? Levantad y multiplicaos, vasallos. Fortaleced mi nexo regente. Mientras tenga almas a mi alcance, mi legión tenebrosa será imparable. ¿Pero por qué brillaba Roland, gente? Roland también es un nexo porque viene del otro mundo ese que está conectado, que es el mundo nuestro y real. Acabamos de llegar. Hay algo que debéis saber, señorito Evan. Aunque tampoco hace falta ser muy listo para adivinarlo. Lo sabía, así que Durian ha resucitado. Sí, nos lo hemos encontrado sobre el arrecife sombrío. Acabamos antes y te enseño lo que he grabado con mi memolito. Con el móvil este antiguo. Toma, qué guapo, ¿eh? Fondo de pantalla guapo. El dios del caos se ha materializado junto a lo que parece ser el continente perdido de Vespertia. ¿Ese es Durian? Es mucho más grande de lo que imaginaba. ¿Fulon, la idea protectora de Kangai? Sí, no solo él, también estaban Draconaga, Belgranzi y Kolos. Desconozco cómo lo ha hecho, pero me da la sensación de que se trata de simples copias creadas con el poder de los nexos robados. Basando en mis observaciones, los cuatro deidades impostoras han envuelto a Durian con lo que parece ser una barrera protectora. Y a continuación ha comenzado a absorber unas esferas luminosas que cruzan el firmamento hacia él, provenientes de todas direcciones. ¿Bolas de luz? Sí, lo explicaré más tarde. En cuanto ha succionado suficientes esferas, ha comenzado a expulsar monstruos negruzcos uno tras otro. Una cantidad impresionante de criaturas espantosas ha salido volando hacia todas partes, menos a este reino, donde apenas se ha notado. ¡Qué mal rollo! Ya monstruos y más monstruos, gente. A mi juicio, las esferas que está tomando Durian son la energía vital que reside en nuestros cuerpos, lo que conocemos como alma. Todo apunta a que Durian está engendrando a esa criatura negra sirviéndose de las almas que le está arrebatando a todo el mundo. ¿Puedes volver a lo de la energía vital? ¿Recordáis que Hamnar también te tornó al ministro de Cascabel en una especie de cadáver viviente? Esa es la apariencia que tienen quienes pierden el alma. Es decir, que en estos momentos multitud de personas se han convertido en zombies por todo el mundo. ¿No podemos hacer que vuelvan a la normalidad? No lo puedo asegurar a ciencia cierta, pero devolver a todas esas almas a sus dueños podría ser viable. Lo raro es que en Estibania no ha robado ni un alma ni media. ¿Tenemos demasiada suerte o me lo parece a mí? Quizás es porque Chumbo está aquí. ¿Eh? ¿El Menda? Si yo no he hecho nada. La principal diferencia entre este rey y los demás es que nuestra deidad protectora y nuestro rey siguen conectados por el nexo.
Y los reinos que reciben protección divina son más fuertes. Ojo la Lisa Simpson, salvándonos las castañas. La verdad es que sí, Keira. Eres increíble, Chumbo, wow. ¿A que sí? Es lo que llevo diciendo desde el principio. ¿Pero para qué querría Hamna revivir a Durian? Yo responderé a esa pregunta. ¿Quién coño está ahí por cómo ha entrado en mi reino? ¡Oh, Nereida! La reina sin nariz. ¿Reina Nereida? Evan, dada la situación de emergencia, espero que me disculpes por presentarme en tu reino sin avisar. No tiene importancia. Nos hemos tomado la libertad de investigar a fondo el pasado de ese tal Hamnar Nakar. Hace 2000 años, una nación llamada Algoria quiso convertir a Durian en su deidad protectora. Cuenta la leyenda que se trataba de un pequeño reino que aceptó su gran fuerza malévola con el fin de subyugar al resto de naciones. Justo como comentó el viejo Nir. Pero un día, Algoria desapareció sin dejar rastro. Hamnar fue incapaz de controlar al dios del caos y como resultado el reino entero fue devorado por un enorme portal interdimensional. A ver si Algoria va a ser el mundo en real, nuestro. Su plan era abrir de nuevo el portal de Durian para intentar devolver a Algoria y a sus habitantes a este mundo. ¿Está intentando revivir a su pueblo? Ya veo, así que ha robado los nexos regentes de los demás reyes para someter al dios del caos a su voluntad. Un continente entero ha aparecido junto a Durian. ¿Será el que estaba el reino de Algoria hace 2000 años? ¿Eh? Pero si el continente ya ha reaparecido, ¿qué necesidad hay de robar almas ahora? Debe estar reuniendo almas de todos los rincones del mundo para incrementar sus seguidores y aumentar la fuerza de Durian. Se trata de una nación que ambicionaba convertir al dios del caos en su deidad protectora. No quedará contento solo con revivirlo. A medida que roba almas, va reemplazando a los ciudadanos de este mundo por los de Algoria. Diría que se propone controlar el mundo entero. Final Fantasy IX y Final Fantasy XIV Shadowbringers trama. Totalmente. Sustituir las almas de este mundo por las del mundo anterior. Totalmente Final Fantasy IX, así que sí que era Garland, ¿eh? ¿Controlar el mundo? Antes tendrá que vérselas con nosotros. Pero podremos parar a esa bestia. Es mucho más grande que las deidades protectoras contra las que hemos luchado. Solo se me ocurre una posibilidad. La espada sagrada que purgó al dios del caos hace 2000 años. Siempre hay una espada. Siempre hay una espada. No, ese era Dwalin. Dwalin, Balin, Bufur, Bifur, Bofur, Bombur, Fili, Kili, Thorin, Thrain. Hola, Goldstein, bienvenido. ¿Una espada sagrada? No sé exactamente dónde se encuentra, pero la Scalipuff es bien poderosa, Tequila, no te rías. No te rías de las imitaciones, ¿eh? Probablemente a Durian le llevará un tiempo recobrar toda su fuerza. Si para entonces hemos obtenido la espada sagrada, podremos darle sepultura para siempre. Si no tenemos ni idea dónde puede estar, no nos deja muchas opciones. Una historia de hace 2000 años pertenece ya al ámbito de las leyendas. Es bastante improbable que se conserven documentos de esa época. Información de hace 2000 años. Hey, Evan, crea que ya sé dónde podemos encontrar algo. En Kangai. Claro, en el archivo de Irma. Ciertamente, Irma dijo que ahí se conservaban litografías antiguas. Entonces ya tenéis una pista, le pondré en conocimiento de los demás reyes. Yo tengo que disponer lo necesario para hacer frente a Durian. Seguid vosotros el rastro de la espada sagrada. ¿De acuerdo? Se vienen secundarias por un tubo, ¿no? Hasta más ver. Refresquito de manzana, qué rico, tú. Venga, para el archivo de Irma. No, para el archivo de Irma no, todavía no. Primero, las arcas. ¿Se habrá llenado hasta 300.000? Sería la polla, ¿eh? Misiones por todos lados. 235.000, ¿eh? Almacén real. Nada, que no sale el ajo, ¿eh? Tendré que mejorar más aquella mierda. Lo que pasa es que con tanto dinero me tienta mucho mejorar la plaza. No seré capaz de gastarle todo solo a la plaza, ¿no? O sea, lo suyo sería que investigásemos y demás. A ver si algún día me pide este juego para Switch. Cuando esté de oferta me lo paso. Rayo Oberon, bienvenido, es la polla. Te lo recomiendo.
Que nada, que no le ponen una sombrita a la puta plaza. Que no le ponen sombrita a la puta plaza. Que no, tío. Ni por 240k. Que resista la tentación, dice. Llegó tarde la tentación. Llegó tardísimo. Qué rico verano le viene a esa plaza, pero no os hacéis una idea, ¿eh? Vale, esto no se ha investigado. Vale, tenemos todas las secundarias del juego ahora, ¿no? ¿Hay algún súbdito que quiera subir de nivel? Parece que no. Vale. Pues voy a aprovechar ahora antes de coger todas las secundarias para ir a mear. Os pongo las letras, gente. Tres ronditas o así, como siempre. Meo, cojo algo de agua y de merienda y vengo. Gracias a esas 47 personas que estáis ahí, no os mováis, que os pongo las letras para que podáis jugar mientras voy al baño y todo eso. Y os lo paséis en grandi dubi. Que no sabéis cómo funciona lo de las letras, lo vais a pillar enseguida, no os rayéis. Lo vais a pillar, pero súper enseguida además. Tun, tin, tun. Ahí está. Vengo enseguida, gente. Tres ronditas. Ahora. Thank you.
Thank you.
Ya estoy, chat. Perdonen ustedes la tardanza. Menudo fucking calor. Menudo fucking calor. Una fucking sudada. Menudo fucking todo. Me cago en los muertos de Cristo y... Pisaos. ¿Cómo va esto? Hot. Poner hot. Tori Montana. ¿Nadie va a poner motel? ¿Alguien? Ah, porque no hay, Mount, pone el tequila. ¿Qué te piensas? ¿Que este juego es de tu madre? Madre. ¡Qué calor! ¿Cómo que me los tolai? Y los ganadores de hoy de las letras son... Esto es un redoble de tambores hecho por mí. ¡Adariam! Keira ha ganado la última ronda y queda en segundo lugar. Y Nuris, como siempre... Oye, chicos, tengo que deciros una cosa. Siempre ganan las chicas los tres primeros puestos. O sea, ¿podéis sacar un poco el macho que lleváis dentro? ¿Un poco de testosterona? ¿Un poco de coches, furgo? Por favor. Siempre ganan las chicas, joder. Vale, ya. Coño. Hostia, la gorra, se me ha olvidado. Uf, pues sin gorra. Uf, qué pereza ahora la gorra. ¿Dónde está la gorra? Se me había olvidado. Ay, tengo orejas también, sí, mira, tengo orejas. ¿Habéis visto? ¿Sabéis qué más tengo aquí abajo? Un buen pepaino. Un buen pepaino tengo para ustedes. Allá está. Ha vuelto el Melos con gorra. Las arcas reales, 80.000 mientras he ido a mear. ¿Vosotros no me habéis generado 80.000 mientras he ido a mear, hijos de puta? ¿Quién eres y qué hiciste con Melos? 3 centímetros, bueno, 2,9. Tampoco nos vengamos arriba. Déjate ese el pelo que no te vemos la cara. Esa estrategia usaste tú para conseguir novia, ¿eh? Me ha recordado el clip ese de estar gordo. ¿Estoy gordo? ¿Qué? Ha venido un tío muy raro con el pelo rojo. No le dejéis, ¿eh? La próxima vez no le dejéis que venga, que ese tío huele la silla y cosas raras, ¿eh? Oye, ¿qué pasa, tío? ¿Que no me salen los ajos? Es muy fuerte que tenga una misión desde hace días sobre ajos, ¿eh? Con todo el tema de los ajos, precisamente. La conseguí offline, opline, no online. A ver, estoy por mejorar el mercado más veces. ¿Mejoro el mercado este más veces para que me dé el ajo o qué? Mira, yo no puedo hacer más, tío. Te he mejorado 3 veces, loco. Y te voy a asignar a otro Tolai. Te voy a asignar al Paul este. Ya si con esto... Si con esto no... No me da los putos ajos. Lana será la money. Sí, lana significa money también. Tenía orejas y todo. ¿Eso qué es? Yo no sé lo que suena. ¿Os podéis creer que no estoy de broma? Mirad un momento la cam. Me compré estos cascos hace poco. Que son de estos para no tener que usar estas mierdas. Pero voy a tener que invertir en unos mejores porque se oye fatal. Digo, me valdrán 1,5€ pavitos. No. Para estar aquí todo el día con ese tipo de cascos, aparte de que duele, se oyen fatal. Bueno, pues ya está. Vamos a ver. Tenemos un montón de secundarias. Al lío. Cinco euritos, igual. No te preocupes. Ya te lo daré. Prisma onírico me da esta misión. Luego este notas. No, este no. Comandante. Hello.
Yo compré uno de Leftis a 2 eurillos, rebajados. Ya, pero es que tienen que ser... Hola, Rox, bienvenido. Tienen que ser mucho más cómodos, tío. Me he estado con estos un par de horas y duele dentro de la oreja. Y además el sonido se pierde mucho. Se pierde un sonidazo que flipas. ¿Cómo está, Rox? Bienvenidísimo al canal. ¿Qué tal lo llevas todo? ¿Bien? Bueno, aquí tenemos otra misión que da hablar con este, ¿no? He de hablar con él. Recado actualizado. La tristeza, vale, pero tenemos más misiones, ¿no? Tenemos una ahí arriba, otra a la derecha y otra abajo en la plaza. Vamos para allá. Acabando de cerrar el día, muy bien. Voy a descansar un poquito ahora, ¿no, Rox? Dale a echarse la siesta con estos 80 grados y tú a descansar. Me ha llevado un lugar a hablar. No, pero esto es secundario, las secundarias son para pobres. Bueno, ¿dónde estará la espada legendaria para acabar con el malo, gente? Esto es muy Final Fantasy, muy Zelda, muy... Dragon Quest, más bien. En Dragon Quest siempre hay una espada. Vale. Otra misión más. Y teníamos una a la derecha del todo, arriba, y abajo en la plaza otra. Y luego tenemos que ir a Kangai, a Celántida, a Ventidólida, o como se llame, y al astillero también. ¿Tú qué quieres? Ah, recado. Vale, que era parte de otro recado, ok. A mí no vendrían mal unos de esos. Pues estos son en el Prime Den de la marca Panasonic, que yo pensaba que eran mejores por la marca, pero a 5 euros me salieron. Y tienen mucho cable y no suenan tan mal, o sea, no suenan tan mal, pero es que claro, de pasar unos 7.1 con almohadillas de estas que aíslan y son cómodos, que no quiero estar todo el día con estos cascos puestos, pero... Pasar de esto tan cómodo a esa mierda ha sido un cambio tocho, ¿no? No lo recomiendo. Necesito comprarme unos buenos, es lo que hay. No, con buenos no quiero decir más caros, pero buenos. Unos que pueda estar 5 horas al día con ellos puestos sin que moleste. Y estos no son. Los Skull Candy son baratos y muy buenos. A mí siempre me han gustado mucho. Skull Candy, eso lo usaba yo hace 15 años. ¿También o qué? Busca el cargamento perdido en el desierto. Vale. Vale, creo que ya he pillado todas las de aquí. Vamos a ir sitio por sitio. Vamos a empezar en el bosque de Nir. A ver qué hay por aquí. ¿Cómo son de caros? ¿Qué quieres decir con que no son muy caros? Ahora mismo no me los podría permitir, yo creo. A no ser que en el cumple me hagáis un tren del hype, de momento no hay Skull Candies. Cuidado aquí, que está la principal y no queremos activarla, ¿eh? Y no hay secundarias, sí, hay una arriba del todo. Vamos a ir primero al casino para ver el de los recados. Tren va a ver, la cosa es que suba de nivel. Ya, no, pero no creo que lleguemos al... ¿El récord lo tienes a mano, Igual? ¿Cuál es el récord del tren del hype? Nada, eso se va a batir el día que tengamos 75 espectadores o algo de eso. Ese tren del hype no es fácil de batir. Ese tren del hype ya es... De dueño de Twitch, ¿eh? El récord que tenemos. Digo, no es como para batirlo un día cualquiera. Ahora te los miro en Amazon, que voy a hacer una cosilla primero. Vale, Marisa, sin prisa. Papi, tema audio mejor, vete a marcas especializadas a ello. Yo os estoy preguntando. Yo no quiero... Quiero unos cascos para no llevar todo el día la diadema esta en la cabeza, que me voy a quedar calvo y toda desapoyada. Y porque al final del día las orejas se resienten un poco. Lo que pasa es que son súper cómodos, son 7.1, el audio es espectacular. Entonces, quiero pasar a uno de estos para de vez en cuando, no para todos los días, pero para días que tenga la cabeza como un bombo, llevar uno de estos. Pero tienen que ser buenos, no puedo estar las 5 horas de directo con estos que se meten muy dentro de la oreja y son súper molestos al rato. Tiene que ser algo como Dede, ¿sabes? Nivel 13, 34... ¡Hola, hola! ¿Dónde vas? Pero Rox, loco... ¿Dónde vas, tío? Para esos cascos, hostias, tío. Muchas gracias. Oye, no estoy seguro, Rox, porque eres un troll y no lo quieres decir. Pero ayer dejaste caer que era tu cumple, luego dijiste que era mentira. No lo sé, tío, pero en cualquier caso, felicidades por si acaso y muchas gracias por las 10 suscripciones. ¿Se te ha ido la puta perola o qué? Vaya locura. Pues creo que hemos pasado los 160 subs, gente, gracias a Rox. ¡Let's go!
¡Ya somos más de 160 este mes! ¡Sí, señor! ¡Gracias, Rox! Mira, otro. Te llevaste una. Muy bien, me alegro un montón. Ya sabéis que podéis seguir a Rox, gente. Hace stream por las noches de juegos chill. Grande. Muchas gracias, Rox. Que sepas que aunque no te gastes dinero, recomiendo tu canal, te lo prometo. Y yo no es algo que haga. Puedes preguntar aquí. Llevo 7 años en Twitch. Puedes preguntar a todo el mundo. No suelo recomendar canales ni hacer raid nunca, porque he tenido muy malas experiencias. Así que te prometo, Rox, que si recomiendo tu canal es por algo, ¿eh? Y porque me pareces una persona muy buena. O sea, quiero decir, aquí vienen millones de personas. No, se cambia en un rato la foto. En un rato el boss es Rox. La foto es la de Musculito, pero tarda en actualizarse. Tarda un poquito. Nada, Rox, muchas gracias, tío. Qué guay, tío. Muchas gracias, de verdad. Oye, Rox, y lo de tu cumpleaños, aunque sea en privado, yo no lo suelto en público ni nada, pero un día me tendrás que decir cuándo es, hombre. Al menos que te pueda devolver un poquito el... ¡Hala! ¡Súbditos nuevos, gente! ¡Nuevos esclavos! ¡Una gata gorda! ¡Una gata delgada! ¡Una gata fea! ¡Un gato guapo! ¡Un gato listillo! ¡Un subnormal! ¡Un Daddy Yankee! No es, pero es este mes. No es, pero podría ser mañana. ¿Ya han sonado todas las subs? Muchas gracias, Rox. Vaya, tío, no han sido 2, no han sido 5. Han sido 10, ¿eh? Bueno, tú sabes lo bien que sienta, que hace poco Genial se portó contigo. Y sabes cómo siente aquí en el corazoncito esa ilusión de ver 10 subs. Y ni siquiera es por el dinero, que es una guarrada lo que se queda a Twitch, ya lo sabes. Es la ilusión. Gracias, tío. Bueno, nuevos súbditos. Vamos a cogerlos. Tengo monedas para todos porque soy un genio. Siempre... La trata de blancas se me ha dado siempre muy bien. Voy a tener esclavos nuevos. No se me ha dado nunca mal. Vale, cuadrado, bienvenido de vuelta. Vale, tenemos una misión arriba del todo. Vamos a por ella. A ver, a Darian, ¿cómo no se me va a dar bien esto de los esclavos? Si todos los días más o menos estamos aquí entre 35 y 45 personas. A pesar del calor, a pesar del juego, a pesar de mi puta cara de mierda. ¡Ojo, se va a unir por fin el furro que le gusta a Otama! ¡Por fin! ¡Míralo! ¡Y se ha unido de una! Ah, no, todavía no. ¡Hoja radiante, gélida! ¡Cómo mola esa espada, ¿no? ¿Cuál no le gusta? A ver, Dolerín, entre tú y yo, si le gustas tú, no nos podemos quejar de que le gusten los furros atractivos. Venga, Rox. Hasta luego, guapetón. Que vaya bien con Tali la tarde. No paséis calor. Vale, este se va a unir cuando hagamos su recao, ¿eh? Vale, aquí no hay nada más. Astillero. A ver, en el del bar. Dolerín, siempre te llamo feo teniendo yo esta cara. Si en algún momento te pesa, dímelo que yo paro. Pero es que teniendo yo esta cara no debería pesarte en ningún momento. Se sobreentiende la ironía. Dolerín, ¿eres furro? Bueno. Venga, calla. A ver. En Centálida no hay nadie ni para reclutar ni nada. Va a estar todo en Ventolia, sí, en el castillo. En el castillo sí hay. Let's go. Siempre se me olvida mirar el castillo aquí. Menos mal que Otama siempre me corrige. Yo te chero, ¿ves? Ya está. Dolerín. En Cascabel estarán casi todos. ¡Ah, claro! ¡En Cascabel! ¡Claro, Cascabel! Claro, 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 claro. Bien visto. Míralo, se dicen cosas bonitas y se dan la mano y toda la paranoia. Y besotes y todo. No pasa nada, Keira. Ya llegará tu Clive. No te rayes. Espero que no lo encuentres en el trabajo. ¿Eh? Porque están todos como putas regaderas, ¿eh? ¿Lo pillas? Ya tiene Clive. ¿Quién? ¿Keira ya tiene Clive? ¿Keira tiene novio? ¿Cuándo ha pasado eso? Espera, espera. ¿Keira tiene novio? Hace años. ¿Y dónde? ¿Por qué no está en el chat? Thank you very much. Thank you. Yes. ¿Por qué no? ¿Por qué no está suscrito? De Skull Candy hay muchos precios de hasta 10 pavos. Sí, pero me ha dicho Cerebro que lleva razón.
que mejor me busque algo relacionado con el mundo audiovisual, o sea, de auditivo. Más específico, vaya. Porque está bien de la cabeza. Ah, claro, como el novio está bien de la cabeza. Ah, claro. Claro, claro, no está aquí suscrito. Me sabe mal porque lo tendría muy fácil Keira para engañar a su novio para que viniera y se suscribiera. Básicamente se acabaron las mamadas hasta que te suscribas al Melo, ¡pum! Te suscribe de una, pero de una. En plan, me mete tier 3 el chaval. Pero bueno, no pasa nada. O la deja, que va. No estará tan tonto. Como Keira no se encuentran dos. Bueno, más misiones por aquí. ¿Tú también me das? Hay otra aquí. ¿Quién? ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué cojones? Las risas enlatadas. ¡Qué miedo! Son cartas de Strilus, cerebro. Son cartas de Strilus. Vale, aquí en la planta baja hay otra todavía. En la planta superior hay dos más. ¡Joder! Aquí todavía quedan tres misiones. Y ahora cuando vayamos a Cascabel vamos a flipar. Espero que Adarian esté preparado. Una sus se compara con una mamada. 20 sus viene y se deja. Pero si además saldría ganando. Se llevaría la mamada de su novia que la adora. Y encima se suscribiría a uno de los mejores streamers de España. Que está infravalorado y que en algún momento todos sabéis. Que por eso la mayoría estáis aquí. Que lo voy a petar. Que voy a estar ahí arriba. En los putos Eslan algún día. Y él se suscribió antes de que ser mainstream, ¿sabes? A ver, Dolerín, no vayas a ponerte en plan serio con el tema, porfa, que es broma. Tranquilo que Autama nunca te hará elegir entre ella o el streaming. ¿La niña está otra vez? ¿Qué quiere ver otro? ¡Ojo! ¿Ves? Deckview ya sabe que tiene que estar aquí. Es el puto pro. ¿Qué pasa, Deck? Muchas gracias por el follow. Bienvenido. ¿Cómo llevas el miércoles? ¿Tienes calor o qué? Oye, lo que habla esta niña, ¿no? Enséñale un fofi con espíritu ardiente. ¿Lo tendré ya? A lo mejor lo tengo ya. No, no lo tengo. ¿Cuál es el fofi con espíritu aquí pasando fresco? Ya. Sí, sí, ya, yo. Qué hijo de puta. Si estamos de fresquito. A ver, tengo que decir que los gráficos de este juego no sé qué tienen. Así que se parecen a Ghibli y tal. Son bastante frescos, o sea. Hay otros juegos que dan más calor. Parece una gilipollez lo que voy a decir, pero no es verdad. Hay juegos que si los juegas en verano lo pasas peor. Yo, por ejemplo, un juego que jamás jugaría en verano es Fortnite. Pero ni en verano, ni en invierno, ni en otoño. A ver. Vale, Dolerín, un abrazo. Se consigue la estatua. El Fofi es Loki y se consigue en la estatua de la factoría. ¿En la estatua de la factoría? La factoría es aquí, ¿no? ¿Qué pasa, Torchi? Mira, esta se viene del tirón. ¿Ves? Se ha venido al pueblo del tirón esta. No he tenido ni que hacerle ningún recao. Otro esbirro más. Y ya van 75. Ya, mira, mi reino en el juego ya tiene medias de partner. Mi reino en el juego... A mí me faltan todavía 30 personas, pero en el juego ya puedo ser partner. Mira, 76 de hecho ya con este. Bien hecho, loquete. Vale, vamos a Cascabel a coger todas. Aquí ya no queda ninguna. Vamos a ver, hemos estado en todos los lados, menos en Celantia hemos estado también, ¿no? Nos falta Cascabel solo. ¿En la guarida pirata habrá? Hace que no voy mil años, no creo que haya nadie en la guarida pirata, ¿no? Bueno, por mirar tampoco pierdo nada. Qué grande ese tío, grandísimo. Porque era enorme, quiere decir, porque era grande, porque estaba gordo, ¿verdad? ¡Ah, pues sí que hay una! Siempre gano. Yo siempre gano. Ahora hay un viaje de gente, ¿no? El reino aquí... Si tuviera la misma gente que en el reino, ya estaríamos forrados, desde luego. Bueno, ¿tú qué? Recordad que la secundaria no la leo. Estamos leyendo solo la principal y viendo todas las cinemáticas porque es mi primera vez en Ni no Kuni. Quiero hacer todas estas secundarias porque me está encantando la gestión de reino. Está espectacularmente entretenida. Renta un montón. Pero si nos leyésemos todas las secundarias, se te va de las manos.
Vale, abajo no hay nadie. Ya solo queda Cascabel. Qué racista de secundarias. A ver. ¿Dónde vas? Bueno, a ver, vamos. ¿Te imaginas leer de todo esto? Se acaba el stream y no hemos hecho ni una. Pero bueno, las ratas, ¿cuántas pedidos tienen? Busca a Siegfried. Madre mía, las ratas si tienen cosas que pedirme. A ver. Jesus Cristo. Habla con el soldado cobarde. Jesus Cristo. No. Sí, no, lo peor es que sí, Ewa. No, no hay un no aquí. Es un sí. ¿Qué quieren, señoras? Quieren movidas. Habla con Rosemary. Ya veré si hablo con Rosemary. ¿Es ella, Rosemary? ¿Algo quieres que ya tengo? ¡Toma! ¡Mira! ¡Misión sin moverme! ¡De mis favoritas! Esta es experta en las granjas y jardines. Muy bien. Bien hecho, Rosemary. Y subo de nivel, ¿por qué? Porque puedo. Vale, por aquí hay más. ¿Tú tienes secundaria? No, tú parece que no. Tú tienes. Esta tiene toda la puta cara de Mary Poppins, ¿eh? Habla con la dueña para comenzar. ¿Comenzar el qué? Ah, un reparto, no. Esto lo haremos después. Primero estoy cogiendo secundaria, señora. ¿Qué más tiene esta? La conea esta. Mary Popper. Quizás me ponga a hacerte cartoonis un día de estos, cuando tenga un poco de tiempo. ¿Cartoonis qué es? Vale, otra que se viene para el reino. ¡Pum! Oye, estamos muy cerca de los 80 súditos, ¿eh? ¿Qué es cartoonis? Como sea una rima y luego me dice me comen los cojunis o algo así. Ah, de Strilus, te comería el culo. Te como el ciezo. En su día me hizo muchas el cura, pero... Es que ahora tengo mucho menos tiempo que antes, Ewa, te lo juro, ¿eh? Sé que podría, ¿eh? Podría hacer más, pero... ¿Qué me ha pedido este? ¡Hostias! ¿Qué anillo me ha pedido? ¡Hostias! Los acertijos del orfebre, ¿de qué anillo se trata? ¡Adarian! Los acertijos del orfebre. No sé qué número es. ¿He escuchado ciezo? Moza suprema sabe lo que hay. La Marisa va a la mínima, loco. A ver, es que le gusta a ella que le coman el ciezo. Oye, cada uno con sus cosas, dejadla. Un día si... A mí un día si me veis me podéis invitar a una cerveza. A ella le podéis comer el ciezo y ya está. Oye, cada uno con sus gustos. A ver, me va a preguntar tres cosas, yo creo, ¿eh? A Darian. Me va a hacer tres preguntas el orfebre, ¿eh? No, no, ¿se lo coméis bien o nada? Como si fuera un carlino en verano bebiendo agua. Sí. Si no, no. O sea, para tonterías, para... No. O se come el ciezo o no se come. ¿Habéis visto ese vídeo tan bueno? De un chaval que está comiendo nuggets. Y viene una señora de estas, una Karen, y le dice... ¡Ay, qué asco! ¿Tú sabes cómo hacen los nuggets? Y le dice, señora, yo he mamado culo. ¡Es brutal! Ese señor es mi héroe. Lo que quepa, igual, lo que quepa. A ver, Adarian, te voy a decir el número de misión, a ver si así puedes antes. Es... La 131. Anillo alterador. Anillo alterador, a ver. No sé si lo tengo, ¿eh? Mira que tengo anillos. No lo tengo. Pues no sé cómo se consigue. Vaya por Dios. Tienes que investigar planos de joyería 5. Ya, pero es que me falta un súbdito con una movida para esos planos. Me falta un súbdito que necesita una habilidad concreta. Voy a seguir cogiendo y vamos haciendo, no pasa nada. Hello there. A lo mejor alguno de estos se une del tirón, como este. ¿Ves? Este es bueno en los mercados. Qué bien. Necesito más gente buena en los mercados, tío. Necesito que recojan los putos ajos. Este también se viene del tirón. Es bueno en el altar de chumbo. Bien, ya tenemos otro para el altar de chumbo. Otro puto fanático de Lisa Simpson, loco.
Sí, señor. Y como me gusta a mí. A ver, que por aquí hay otro señor que quiere la misión. Este que está en el suelo. Este está que es desmayado, ¿no? Ah, no. No es el que quiere ayuda, este. Bueno, pues es el que se joda. ¡Hola, señora! Huertos y jardines. Otra del tirón. Creo que somos 80 ya, ¿eh? Oye, ¿y a este que está aquí en el suelo muerto no quiere ayuda? ¿O es que le están haciendo un masajito? No entiendo. No quiere ayuda, señor. ¿De las armas? Este quiere misión. Es andaluz. Enséñale una toga manantial a Bachester. ¿La tendré? Toga manantial, del tirón. Si es que estas son mis misiones favoritas. De tocarme la polla. Ah, que me pide otra cosa. Enséñale una toga feroz, también tengo. Mira, toga feroz. Pa' ti, pa' tu prima. ¿Qué más quiere? ¡Otra más! Una toga acónito, ¿la tengo? Esa ya no. La toga acónito ya he tanqueado. Ese viene de Sevilla a 50 grados a la sombra. Ok. Señora, yo he mamado culo. A ver. Esto es aquí con la armadera a 40 grados, tú. Acaba con los viperidones. Ok. ¿Y tú? No, hay otro aquí en el callejón. ¿Tú qué quieres? Esta tiene cara de haber dormido mal, ¿eh? Esta tiene cara de que la deja el novio, ¿eh? Ah, mira, se viene del tirón una bruja. Es muy buena en la biblioteca. Pues la biblioteca ya está a nivel máximo y con todo investigado, o sea que no me vas a hacer falta allí. Vale, me queda gente por abajo. Vamos para allá. La armadura que diste creo que era la de Santi. No, pero era enseñársela. No había que dársela, era enseñársela. No me la pide. Ah, de hecho no. ¿Ves? La toga feroz la sigo teniendo. No es dársela, es que la vea. Es un poco guarro. Quiere verle la ropa interior a los muñecos, ¿sabes? Pero no se la queda. ¿Tú qué quieres, señora? ¿No se quedará usted venir a mi reino directamente? Lo que habla. Encuentra a los cuatro niños y diles que es la hora de comer. Oh, qué misiones más buenas. Qué misiones más buenas me están dando, macho. Buenísimas. Es un boaguer de esos. ¿Qué es un boaguer? Hey there. Visita el pozo y descubre dónde proviene el olor. Le desataje las cañerías, dice. Vale, pues creo que tenemos todo. Voy a ir lo primero a estibar y a vaciar las arcas. A colocar a los nuevos. 150k. Y a investigar cosas. Y ahora nos ponemos con las misiones. A ver. Los nuevos. Vamos a mirar la lista de súbditos. A ver, quedaos con la copla, ¿eh? En el altar de chumbo, mercado, huerto, granjas y jardines, biblioteca, que esa se va a ir a un mercado, huerto. Entrenamientos, me viene de loco eso. Y chozas de caza. Vale, me he quedado con la copla. Vamos a ver, primero voy a ir por entrenamientos, a ver. Aquí, que tenemos una investigación nueva, obtenemos resultados. Vamos a mejorar este edificio, lo primero. Mejoramos edificio. Vale, 144k, pero merece la pena. Que entrenen. Vale, ahora asignamos un nuevo puesto, justamente al Jared. Investigamos ánimo popular, 44k, no tengo. Aumenta los puntos de experiencia que reciben los súbditos. Me viene de locos porque necesito algunos que se hagan expertos ya. Vale, huertos y jardines. Tabi, ¿este será idóneo para estar aquí? No, este es exploradores. Le voy a quitar de aquí. Y voy a poner aquí a Misha. Quieta, para. Huertos y jardines. ¿Este será experto en huertos y jardines? A ver. Sí. La chimpón. Aquí en este huerto y jardín. Uno era bueno en granjas. Tengo granja arriba uno. Y aquí tengo. Aquí voy a poner otro. ¿Este es experto en granja? Sí. Voy a poner a la Gordi. No, a la Rosmer. Granjas y jardines, perfecto. Ahí. Muy bien, puta ama. Y luego creo que puedo poner en otro jardín de estos. En el huerto próspero.
en esta granja, o en este jardín, o en otro. ¿Esto era un jardín también? No, esto es un huerto. Aquí había alguien. La ratilla esta, perfecto. Hala, ahí. Cada vez mejor la ciudad. Da una satisfacción lo de la ciudad, chat. Lo de la ciudad da una satisfacción, no os hacéis una idea. Vale, entrenamiento, huertos y jardines, laboratorio esotérico, que creo que es este, que no me hace falta poner a nadie en él, porque creo que es este. Ya está todo investigado. La biblioteca esotérica, con lo cual esa tía la vamos a meter en un mercado, en este. Vamos a asignar a... Ah, mira, Jerry Wall es bueno en los mercados, perfecto. Ahí te va Jerry Wall. Y en este otro mercado... Estoy por poner aquí, ¿eh? Aunque aquí ya hay tres, tío. Aquí ya hay tres. Así que voy a poner en este mercado al otro que no está haciendo nada. Al Tabi. Que de los exploradores tampoco le necesito ahí. Y en este otro mercado tengo otro más sin asignar. Que es el Adelbert. Que este es bueno. Ah, no, este es en el altar de chumbo. Esta, que es la de la biblioteca esotérica, ahí. Y luego la lonja esta de aquí abajo. Creo que tengo otro más, que no es el del altar de chumbo, que es ese. Tenía otro más, ¿no? Este. Las chozas de caza. No, pero ese, vamos a ponerle una choza de caza entonces. Vale, chozas de caza tengo por aquí. Aquí puedo ponerle. Choza de caza. No, no quiero... No quiero mejorar el edificio. Vale, ahora en el altar de chumbo ponemos al otro puto colgado. Al lado del ver. Y este que tiene 112 podría ponerlo en otro lado, ¿eh? Vamos a explorar aquí de ida mágica. Aquí no estáis investigando. Ánimo popular, falta mucho dinero, ¿no? Lo habré conseguido. Ahora la gente consigue el dinero rápido. No, 28k. Ajá. Que te hagan el reino sin pagarles es bueno. A ver, no, son como... Me llenan las arcas mediante su trabajo. Yo les he dado reino a ellos, Calamajo, Calamajo de estos necesito varios para crear una cosa, Ay, tenemos que ir a ver cuál es el... El fofi de fuego que me pide la niña. Pero vamos a ir poco a poco. Vale, ninguno quiere subir de nivel, ¿no? Vamos a confirmar esto. Si veis alguno que me salte yo, que tenga la flechita azul para subir de nivel, me lo decís. Yo no veo ninguno. Les cobra impuestos. Eso no se lo dijo cuando se lo reclutaba. No, iban a venir a vivir de gratis. ¿No te jode? ¡Hola! Que me han salido tres nuevas secundarias, loco. Vamos a por ellas. Esto no para, ¿eh? No para, no para, no para. Fucking reino, loco. Curasán, panza, panza. Y no puedo durar mucho aquí, ¿entiendes? Qué fresquita la fuente, ¿eh? A ver, ¿tú qué quieres? Tú no, tú no. Habla con Crystal y dale dos alas elegantes. ¿Tengo alas elegantes? Sí, sí tengo. Qué bien. De locos. Ah, perfecto. La fuente es fea. Un poco, la verdad. No me cuentes tu vida. Vale, 67. Hostias, que estas misiones dan un montón de oro, ¿eh? De oro de la ciudad, Me ha dado 70k la pava esa. Ya puedo investigar. De hecho, vamos a investigar, que así se va avanzando. Déjate de fuente y planta árboles. Ayuda no, no quiero ayuda, quiero gestión. Aquí, quiero investigar aquí. Ánimo popular. Investigad, putos. Y aquí quiero investigar también. Eficacia real. Un súbdito con lucha a muerte. ¿No tengo un súbdito con lucha a muerte, tío? Qué decepción. ¿Te mejoro el edificio? Te lo mejoro, No toco la polla, Te lo mejoro a ti. Y ya está. Te lo voy a mejorar a ti. Voy a mejorar las lonjas, que necesito los pescados nuevos, tío. Es que necesito demasiadas cosas, Vale. Ahora estábamos yendo a coger otra misión aquí. ¿Tú qué quieres, ratón? Entrega a Yerwal una roca singular caída del cielo. ¿Y dónde saco eso, loco? ¿La tengo? Cal meteórica. Se proviene de un meteorito. ¿Era esto, no?
Así que era, bien. ¡Otros 70k! ¿Qué me ha dado la ratita? De locos. Mira, como te la quieras quedar, me quedo a tu novio. Estás avisada. A ver, siempre podéis hacer la del... ¿Cómo se llama eso? Singer, no. Swing. No sé, lo de cambiar las parejas. Yo a veces lo hago con los calzoncillos y me pongo otros. Hago swingers con los gallumbos. En verano más a menudo. ¿Tú qué quieres? Habla con Peck. ¿Quién es Peck? ¿Quién es el puto Peck? Ahí arriba. A ver. A ver qué coño quiere Peck. Que me manda a mí al puto rey de Estivania. Hablar con Peck. ¿Tú qué coño quieres, niño? ¿A qué se te ha ocupado? Dale agua muy, muy caliente. Tengo 25 en el zurrón, toma. Toma agua muy, muy caliente. Aunque con este verano no sé. Mira, rabanahoria, candilaba y pirismiento. Di que sí. Y otros 70k. Loco, me estoy hinchando a dinero, ¿eh? O sea, no sabía yo que hacer recados daba tanto. ¿Esto es lo que vosotros llamáis trabajar? Que compres ajo y tal. ¿Eso es lo que vosotros conocéis como trabajar? ¿Estarán aquí ya los ajos? ¿Yo qué? ¡Mira, peleajo! Son 5 para la misión, pero ya me ha dado uno. ¡Ya me ha dado uno! ¡Let's go! ¡Funciona! Vale, Zurimulen. Un abracito muy fuerte. Cuídate, bro. A ver, gestionemos. Teníamos que investigar joyería, pero lo que pasa que con la joyería es que no tengo. Un súbdito con bestia afiladora, no lo tengo. Un súbdito con ingenio prodigioso. Ah, pero es Susi, pero tiene que estar al máximo. Y es veterana todavía. Calidad ofensiva 3. Pues eso sí podría. Esto sí. Venga, va, no, me lo quito de encima ya. Es muy caro, pero me lo quito de encima. ¿Aquí qué? ¿Qué falta por aquí? Claros de joyería 4. No tengo. ¡Ah! Ingenio prodigioso. Es Susi, sí. Tengo a Susi. Con poner a Susi aquí ya podría. Y dos súbditos con horma del zapato. As de la aguja está a punto de subir esa tía, ¿eh? Está a punto de subir. Y venga, calidad defensiva 3. También me lo quito de encima. Perfecto. Ya lo tienes menos. El plano 5 era para el anillo. Entonces me tengo que craftear el anillo. ¿Cómo se llamaba? ¿Anillo cómo? Me voy a craftear el anillo. Lo que no sé es qué fofi necesito aquí. Para la niña esa. Anillo. Anillo de puntería, potencia. Alterador, era este. Bien. ¿Me pide más cosas el hombre ese? ¿Para craftearlas antes de ir? El de la niña se consigue en la factoría. Te pide leche maravillosa. Leche maravillosa creo que ya tengo, ¿eh? No, es solo ese anillo, vale, perfecto. Otra cosa que nos quitamos del medio. Pues vamos a buscar. Vamos a buscar la misión. Unos peleajos, ¿ves? Uno de 5 tengo ya. Esta es. Vamos a quitarnos esa encima. Al lío. No sé quién ha hecho miau, pero muy buena, muy bien tirada esa carta. Fofi, tú que no. Pues no, pues yo no estoy fofo. A ver, tú, hijo de puta. Toma el anillo alterador este. ¿Dónde está? Aquí. ¡Ea! Otra misión menos. Y tenemos orfebre, eficacia del taller. Perfecto. Me viene bien, cuando acabe la investigación voy a poner a este tío en el taller y voy a poner a Susi en el otro lado para poder investigar lo otro que queríamos. Vale, Kike, muchas gracias por el lurkeito y por los 10 bits como siempre. No pasa nada, que sea lo que tengas que hacer, que vaya bien. Me marca que somos 47 todavía, gente. Muchas gracias a todos, casi 50 personas viéndome hacer recados. No está mal, ¿eh? No todo el mundo tiene casi 50 personas viéndole hacer recados. Se agradece. Vale, vamos a ver. La lana motivadora, ¿cómo era? El 121. Me lo tienen que dar un mercado, ¿verdad?
Muy buenas, Denumles. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas, tío? ¿Cómo lleva la tarde? Mercado, vale. El orgullo. Habla con Sair Fey en las colinas sinuosas. Venga, que esta va a ser de ejército, yo creo. Vamos con esta. ¿Dónde están las colinas esas, loco? Aquí al lado. Vamos con el avión. Vamos con el avión haciendo... Gente, mañana terminamos Ni no Kuni 2. Pero es que pasado empezamos Final Fantasy 1, loco. Me pongo nervioso, me pongo nervioso. Final Fantasy 1 con la Ewa encima. Madre mía, cualquiera la aguanta. Yo, ¿qué pasa contigo? Hello there. Hello, hello. Sabía yo que iba a ser ejército. Nivel 17. No lo fundimos, no lo fundimos. Gente, tengo unas ganas de pasarme Final Fantasy del 1 al 5 con vosotros. Sé que estoy pesado, pero es que la otra vez éramos 12. 12 viewers, 4 de ellos o 5 eran bots porque no teníamos buena moderación y eran bots. O sea, que éramos como yo y otras 6 personas y ahora vamos a ser casi 50 en mi saga favorita otra vez. La Golden Age fue los mejores meses de mi vida. Como la Silver Age sea la mitad, me hago una paja, loco. Comenzamos. ¿Qué pasa, Pepe Gamer? Vamos, que se va a unir el furrito de Autama por fin. Ya está la pica de la Ewa. No se la puede decir nada, ¿eh? La Ewa no va a tener mucho trabajo los tres primeros. La verdad es que hablan poquito los personajes, ¿eh? En verdad, sí. Vale, bien. Mueran. Esto me lo construyo que me da tropas todo el rato, ¿eh? ¡Yes! Falta gente. ¡Don't you want to lose! Vamos los azules aquí. Dios, los azules como han reventado aquí, ¿eh? ¡For to for to lose! ¿Vas a jugar los Pixel Remaster? Sí, Kirian, los del 1 al 5. Del 6 al 10 ya no lo hemos pasado con las mejores versiones. El 6 Pixel Remaster, 7 con mods, 8 remaster, 9 con Moguri Mods y 10 HD. Lo tienes en YouTube. Entonces, como me he pasado del 6 al 10, me voy a pasar del 1 al 5 Pixel Remaster. ¿Qué tal, Kirian? Espero que tengas una muy buena tarde, socio. YouTube y YouTube 2. El YouTube va a ser para vídeos editados, que yo creo que ya van a llegar. Pájaro no puede tardar más. Y el YouTube 2 es el de los resubidos, para ver las gameplays. Las gameplays. ¿Me falta gente? No estamos todos. For to fall to lose. ¿Cuál es tu Final Fantasy favorito? El 9 de calle. De hecho, es mi juego favorito de toda la vida. No solo es mi Final Fantasy favorito, es mi juego favorito. Final Fantasy 9, sus enseñanzas. Lo bonito que es el juego en sí, la música. Lo adoro, lo adoro. Con mucha diferencia. Ya tú me paso una vez de cada 3. Bueno, Kirian, pues me alegro de que esa vez, en esta ocasión, hayas pasado. Aunque sean 5 minutos aquí, Kirian, se agradece. Una vez cada 3 años. Pues mira, me alegro un montón, Kirian, de verdad, tío. Así que te agradezco, aunque sea decir hola hoy. Pues te veo dentro de 3 años, ¿vale? En 2027 no me falles. 2027-26. Te espero aquí, ¿eh? George, qué pesado es este tío. No sé cuántas misiones habré hecho. ¿Hemos ganado ya? Y todavía tenían tropas, ¿no? Un año y 3 meses siguiendo el canal. Oye, no está nada mal, Kirian. Esta mecánica me recuerda a lo de los Suikuden. Cierto, cierto. Vale, pues nada. Ahora sería hablar con él y que se venga. Hablar con él y que se venga. Se viene, Autama. Autama. Tu novio se viene. Tu dolerín del juego. Vente a mi reino, socio. Te pongo yo en el cuartel a ti rápido. Ahí está. En la eficacia de los entrenamientos. No sabes lo bien que me viene. No sabes lo bien que me vienes en los entrenamientos. Justo es una de las cosas que más estoy usando ahora mismo. El cuartel de entrenamiento. Vale, gestionamos, vaciamos las arcas, 44k más. Ajá. Esta misión no me ha dado oro de ciudad, qué raro. Las misiones de tropas suelen dar oro de ciudad, pero bueno, como me ha premiado con el tío, supongo.
No sé por qué estaba el señor desmayado en el piso, Gol. Mándalo a mi cuarto que yo lo entreno. Bueno, aquí no le puedo poner ahora. Tengo que esperar para ponerlo. Pero lo que más interesado estoy es en que esta investigación acabe. Quiero que acabe esta investigación para poner a Susie, que está aquí. Aquí, y poder investigar la otra cosa. ¿Vale? Aquí tengo algo que investigar. ¿Tener puestos? ¿Hay alguien idóneo para aquí? Este, ¿no? Pero está en una investigación. Vale, Grimorio Mágico 4, Estrategia Mágica. Voz de los Dioses, Maestría Mágica. No puedo investigar esto hasta que tenga esos súbditos. Y repetición, Maestría Mágica también. Así que de momento, no sé. Tendré que conseguir otros súbditos. Vale, vamos con otra misión secundaria entonces. Al lío. Vamos a pegar un guardadito de respeto, ¿eh? Hace tiempo que no guardo. Deja las rojas del mal, no puedo más. Duda Followaje. Voy al comando para preguntar cosas. No, si el Pepe ya sabemos que viene aquí drogado. El Pepe ya sabemos que viene aquí en condiciones sospechosas. Habla con Cora en el desierto de Sudaria. Vamos, al desierto, chavales. Nos vamos al desierto. Desierto no me gusta mucho. Es una zona que he explorado poco. ¿Sabéis cuál no he explorado ni 5 minutos? El hielo. O sea, voy a ir ahora solo por verlo. Esta zona del hielo no la he explorado. O sea, no me han mandado a nada ahí, ¿eh? Aquí. A esta zona no me han mandado a nada. Ni misión, ni misión principal. Nada, ¿eh? No sé. Hay como un avión estrellado, ¿veis? Parece un avión y parece un avión del mundo de Roland, ¿no? Del mundo real, ¿no? Un avión normal, ¿no? Un avión de guerra, de hecho, hay cañones ahí. Hacha de bélica de guerrero. ¿Qué le pasa a Lisa Simpson? Está ahí bailando. Por aquí no me han mandado todavía gente al hielo y supongo que habrá misiones y de todo aquí. Y bosses. Yo imagino que aquí habrá de todo. Pero me imagino también que a lo mejor tiene que ver con mucho con algo postgame o secundario. Que me dijisteis que el postgame era larguete. No lo vamos a hacer el postgame. Que quiero empezar ya el Final Fantasy 1. O sea, hoy vamos a hacer todas las secundarias y mañana terminamos el juego. Mira, aquí hay un bossecete. Quiero hacer hoy secundarias y mañana terminar el jueguito. ¿Llano malvado o habitante de una villa? Un avión como muy futurista. Quizá llegó del mundo de Roland. No sé. A ver. Tenemos algo. Estoy viendo la sombra de un pedazo de dragón. A ver. Bueno, ¿qué problema tienes tú con este dragón? Ah, vale, pues el dragón no era el problema. Aquí hay niveles 60, cuidado, ¿eh? Nivel 19, vamos, del tirón. Mi ejército está a nivel 30. O sea, que no hace falta. Si acaso les pongo menos gasto y más poder, ya. El bot es una de las mejores cosas que ha hecho Ewan nunca. ¡A la carga! Hay mucho ejército y mucho dragón. Uy, 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 aquí, ¿eh? Aquí vamos a tomar posiciones de defensa, ¿eh? Vamos a tomar posiciones de defensa aquí. Vamos a olvidarnos del dragón. Vamos a por la casa, que la casa nos va a proporcionar cuando la construyamos más tropas. Ahora vamos a por ese dragón. Vamos a bombardearlo y a paralizarlo. Y ahora Fortify Toulouse. Procuremos no estar delante. Se murió. Pensé que iba a ser mucho más duro, la verdad. He tomado demasiadas precauciones, quizá. Vale, ¿ahora para dónde? Por aquí, ¿no? Vamos a matar a estos ejercitillos primero de ratotas. Tías, cuidado con estos que me lanzan magias tochas.
right? ¿Dónde están? Me falta gente. ¿Los de la lanza dónde están? Están atascados. Ahora, ¿dónde estabais, cabrones? Vale, cuidado aquí con las ballestitas. A los... con los rojos, aquí. Bien. Cuidado con todas las putas ballestas estas. Que las carga el diablo. Carga el diablo, las carga el diablo esto, cuidado. And now or never, I'm gonna live forever. Otro dragón. Pesado. ¿Es amigos o qué? Vale, que viene el Volco. Volco tranquilo, ¿eh? Un momento, Volco, no es que te esté ignorando. Vale, Volco, aquí. Ahora que no hay torretas a nuestro alcance. Ya no me vayas a matar a estos, ¿eh, Volco? Que me cago en tu puta madre. ¡Muere, Volco, muere! Vale. Me gusta tu forma de morir, Volco. ¡Te levantes! ¡Ah, la he hecho! ¡Want to fun to lose! Te lo ha explicado Pepe. Ha volcado. No tengo Twitter. ¿Me has visto cara de Alexa o qué? Tío, Pepe. A mí me encanta que pases la tarde aquí, pero por favor, no consumas drogas o compártelas. Vale, otra más que se ha unido a nuestro reino. Perfecto. En plan, si compartes las drogas para que estemos a tu nivel todos, bien. Si no, pues tendrás que rebajar un poco el listón. Hostias, ¿en qué era buena esta que hemos mandado a Estibania? No lo he visto. ¿En qué era buena? ¿Lo habéis visto alguno? En plan, granjas, tal. 47k por aquí. Ajá. Ah, lo miramos. ¿Sabías que Australia es más ancha que la Luna? La Luna tiene 3.400 kilómetros de diámetro, mientras que el diámetro de Australia... desde este a oeste es casi 4.000 kilómetros. Y a mí lo más gracioso de ese copypaste, que no pide retweet ni nada. A ver, vamos a ver la súbita nueva. Este quiere subir de nivel. Bien hecho, Tabi. Bien hecho, loquete. Vale, este es bueno en el taller. Henry quiere subir de nivel. Bien hecho, Henry. En el taller. Esta quiere subir de nivel. Muy bien hecho también. Estos dos quieren subir de nivel. Súper bien hecho. Bien. Chicos, ya sabía lo de Australia. Yo me informo. Hola a todos los que quieren subir de nivel ahora. Mira, la Aichan. Y esta es Antimaldiciones. De veloz. Aichan level up. Ya no es que pida el café, ya es que se lo hace ella, ¿eh? Nariz infalible tiene esta. Cocainómana. Pulso firme, menudas pajas debes hacer. Bien, bien, bien. Haz de la aguja, por fin. Había algo que me pedía haz de la aguja hace eones. Aleluya. ¿Han vuelto ese tipo de cartas? Clote es mi sugar daddy. Que quede claro. Cora, en el laboratorio mágico, vale. Ya está, nadie más quiere subir de nivel. Vale, gestionamos. Esto sigue sin investigarse. El laboratorio mágico es esto, ¿verdad? No, este es el laboratorio dimensional. El laboratorio mágico. Cibertecnológico. Laboratorio tecnológico. ¿Es este? Laboratorio mágico. Asignamos a la Cora. Perfecto. Y ahora no puedo asignar a los otros que tengo por aquí. Creo que porque es en el taller y tal, donde son buenos. Está investigando. Tú también estás investigando. Creo que... ¡al llegar a la llorería! ¡Puedes esas cartas parar! ¿No será bueno aquí ser Fey? Ah, no, este es en los entrenamientos. Artemis en el taller. En el taller tengo que esperar. O sea, ni entrenamientos ni nada. 84 súbditos tengo ya, ¿eh? Nada mal. Ajá. Y otros 100k. Voy a mejorar algún mercado o algo. Esta lonja.
¿Quieres 50 euros? ¿Y tú? ¿Y tú quieres 50 euros? ¿Y tú? Sí. Te quieres 50 euros. Me acabo de cagar encima, me cago en Dios. Culpa de Ewa, ¿eh? Crea algún edificio nuevo, que tiene muchos. Es verdad. Para los próximos 100 casas, Darian. No pidas perdón, si eso está para juguetear, Ewa. Si tienen miedo, pues que no tengan más. Creo que ya tengo las lonjas y los mercados al 3, ¿eh? Ya es colocarle gente. La risa de Kefka. Ya es colocarle gente y poco más, ¿eh? Ah, este edificio se puede mejorar todavía, ¿eh? Hay que mejorarlo, ¿eh? ¿Y puedo investigar a Orro Investigador si tengo 20.000 más? Que creo que sí tengo. No, son 9 casas. A mí me petaron los oídos. Si es que el problema de esa carta, lo mal que se oye, la verdad. No que esté alta. Vale, siguiente libreta de recados. Habla con Wally en el taller de los Magistilus. Vamos con Wally. Ya estamos en esta parte asquerosa, tío. Esta parte de esta ciudad es asquerosa porque hay combates todavía. Y hay que ir girando todo. ¿Dónde está el taller ese? Joder, qué pereza. A ver. No, hay que girar, vamos. Tengo que pedirte algo. Tienes que olvidarte de la puta. No me quiero olvidar de la puta. No puedo olvidarme de la puta. De verdad, ¿no tenéis la de marica a mano? La de marica me gusta. Aprovecha y vea por el Fofi que es aquí. ¿Y dónde es exactamente? A ver si tengo la leche fresquita, espero que sí. Voy a tener que... Bueno, lo bueno es si no me molestan con peleas. Tío, Pepe, ¿te das cuenta que hasta el bot está haciendo la de que sí, que ya te vimos, tío? ¿Tú te das cuenta? Amigo, date cuenta. Hasta el bot. Me parece que hace un poco de calor en la calle, ¿no, cariño? No llores. A ver, taller de los Magistiles. ¿Qué tengo que hacer aquí? Estoy aquí abajo. Tengo que girar lo azul. Ya. C1. ¿Esto es C1? Sí, no, aquí está, ¿verdad? No, no, me lo marcaría en el mapa si estuviera. Escucháis a un perro jadear, no soy yo. Podéis adivinar quién es por el contexto. Estás en B1. Pero el B1 está muy bien. Te abre las puertas a muchos trabajos. Acaban de venir de la calle mi novia y Gitán y tienen los dos una cara de calor. Vale, por aquí. Muy bien. ¿Vosotros pensáis que será calor o que están exagerando? Por aquí, ¿no? Ya llego. Ya llego, ya llego. A ver qué quiere Wally. Wally, ¿dónde estás? Wally, la que hay que liar para que te vengas a Estibania, ¿eh? La gran búsqueda de Patrick, ¿ahora qué quieres? Habla con Tad de la sala de control. ¿Dónde está la sala de control? Guay. No me deja girar la cámara aquí. Pero sin embargo el recado me marca más para allá. Pero bueno, ¿y esta parte tan chula del juego? Hola. Reactor de fusión mágica. Supongo que aquí, ¿no? ¿Aquí está? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, pelirrojo? Oye, esta misión está siendo un poco coñazo, ¿no?
Ve a Mercatuerca y compra el Nemolito. ¿Mercatuerca? ¿En Mercatuerca? Bueno, Darian, ya iré a por el Fofi, no te calientes. Que veo, que te, me imagino que estás viendo cómo me teleporto sin haber cogido el Fofi y estarás pensando, ¿what? Vengo a comprar el Nemolito confidencial que vale 10k como si yo fuese rico. Pimienta galáctica. ¡No! ¡Chat! ¡Hemos cabreado a Darian! ¡A Darian, emoticono dedito para arriba! ¡Ok! ¡No! Emoticono dedito para arriba, ok. ¡No, cagamos! ¡Cagamos! No, yo no quería un emoticono dedito para arriba, ok. ¡No! ¡No! No te enfades, Adaria. ¡No! Te lió ninja Mefra Keira, ¿no? Vale, laboratorio tecnológico este señor. Perfecto. Perfecto. Pues sí, cada vez que recluto a uno me voy a Estibania porque vacío las arcas, ¿vale? Miro si están las investigaciones y lo asigno. No me arrepiento de nada. Estoy en busca de 5 omniajor de esos. A Darian, no te enfades, que llevas toda la tarde gestionándome el juego. Cualquier cosa menos enfadarte. El laboratorio tecnológico es este, ¿verdad? Este es el cibertecnológico. El tecnológico ya no me sirve, tío. Ya está todo investigado. ¿Dónde pongo a este parguelón? ¿Aquí? Ah, es bueno, aquí también. ¿Qué puedo investigar? ¿El ahorro investigador? El ahorro investigador viene bien porque nos van a costar menos las investigaduras. Perfecto. Sin mucha dilación, a por la siguiente. Libreta de recados. Acaba con los viperidones. Venga, un poquito de combate también. ¿Dónde hay que pegarse? ¡Eh! Hay una misión nueva. ¡Esperar! Un segundo. Pensabais que nunca llegaría a este momento, pero llegó. A Darian, ¿por qué me has hecho el emoticono para arriba, Ok? Y yo te quiero un montón. No entiendo. Lo sabía, Pepe Gamer. Yo soy muy listo. Soy muy intolerante. No, inteligente, no. Intangible. Sí. Habla con Patrick y dale 2 primas crepusculares. ¿Los tengo? Sí, los tengo. Los que juego. Solo gusano gigante en el desierto. Right. Muy bien. ¿Qué más quieres? Los tengo también. ¿A qué juego quieres que te gane? Patrick, deja de pedirme cosas. Lo fue so heavy, pero no te pregunté. Hey. ¡Ropita nueva! ¡Para la que te cuento! ¡Vamos del tirón! ¡Nice! Ahora mis 3 main tienen ropita nueva. Lo que no tienen son armas nuevas, hace tiempo ya. Ah, mira, este sí, la hoja radiante gélida esa. ¿Verdad? Hoja radiante gélida, mirad cómo mola. ¡Hola! Y luego la espada intrépida soporífera, como cuando habla Pepe. Ahí está. ¿Tendrás hachas nuevas o qué? No tienen ni mierda las tripas. Lo que tienes es la piromántica esta, que está guapísima. Dios, cómo mola ahora, ¿eh? ¿Cómo mola ahora, Susi? ¡Ole la waifu! Vamos a hacer un guardado de respeto por Susi, que me ha gustado mucho ese traje nuevo. 72 me dijisteis el boss final, o sea que luego fuera de cámaras tengo que, por cojones, farmear, ¿verdad? Vamos a por los piperidones. Tremendo bullate. Que no venga Eresian. Me sales en recomendados de Twitch, Melos, normal. ¿Cómo no me va a recomendar Twitch? Si nos hemos comprado una plaquita que pone Melos de a Twitch. Me tiene que recomendar por cojones. A ver, viperidones. Viperidones. Viperido.
Oye, pero es... Es... ¿Los viperidones qué son? Eso, ¿no? O sea, no será... Yes. Magma spin, no, ¿no? ¿Qué son los viperidones? ¿Cabullón? ¿Descabullirse? Los gusanos, eso del fondo. 10 de esos, pero hay 10. Son fuertes. O sea, no estoy a buen nivel para esto. Hiperidón 67. Vamos a por el 61 primero, ¿no? Un Kimikorro 69. No sé si estoy ready, la verdad. Sí, parece que... ¿Qué daño hacen los Hiperidones? Vale, daño de ese de dragón. Vale, ahora nos vamos a poner en el ecualizador a hacer más daño a dragones. Toma, cabrón, estoy en tu cuello, no me das. Ah, pues, perros. Nah, pero caen, ¿eh? Bueno, el 61 cae, a ver el 67. No, no me des, no me des. Lo mato, ¿eh? Murió. Vale, va uno de 10. Nice. Joder, 10 de esto es un poco coñazo, ¿no? Este es el bicho que odiaba. Este es el bicho que odiaba por pero, escúchame, solo hay dos. Uno de 10. Bueno, a ver, este. Espera. El ecualizador. Ah, mira, ya tenemos el ecualizador en daño máximo a dragones. Por eso lo habremos bajado tanto. Me atacaba con fuego. También tenemos resistencia al fuego. Lo tenemos todo perfecto, tío. Lo tenemos todo de loco lo que juego. Es increíble lo bueno que soy. ¿Qué vamos a hacer? Venga, me atrevo con el 67. Me atrevo. Señor, hidrátese. Let's go to work. Voy. No te engaño. Te lo agradezco porque hace mucho calor y estoy sudando mucho. Y probablemente me falte hidratadura, ¿eh? Mirad todos los fofis. No te metas, no te metas. Bien. Nada, nada, podemos con ellos, ¿eh? Vas a palmar, nada, nada, nada. Se puede, se puede. Se puede, chat. Ahí está. Ha ido para allá. Puedo con él. Mete aquí, cuidado. Ok. Ah, son muy lentos. Luego de no sé cuántas horas aprendí a dojear. Ya estamos con el Melo juega bien hasta cuando Melo juega bien. Es increíble, tío. Es una falta de respeto, ¿eh? Hasta cuando juego bien, tío. Poca vergüenza, loco. Vale, lo malo es que llevo dos. A ver, debería pegarme con todo esto para conseguir materiales y tal. Pero es que no quiero, claro. Esto lo puedo hacer fuera de cámara luego en el portátil, tío. ¿Sabes? Me da bastante experiencia, ¿eh? Pero esto lo puedo hacer comiendo flan de ese. Que me dobla la experiencia en combate. Vaya, he cogido la esta de oro para nada. Juega por sandía, que aproveche. Pero ¿dónde hay viperidones de estos? Que son 10, tío. Ya, pero matar 10 de estos es un poco petardo, ¿no? Hacemos otra y esta la hago yo fuera de cámara, ¿eh? ¿Qué apenas hay? ¿Tienen que ser esos dos cada vez? ¿O algo? Nah, esta la hago fuera de cámara. Vamos con otra. Esta que es solo matar lo mismo una y otra vez. Busca Sifrith en la arboleda occidental. Vamos para allá. ¿Dónde está eso? Vale, allí. Dale muy pocos. Te toca ir volviendo. Pues eso. Eso lo hago fuera de cámara esta noche. Aparte de levear.
Los voy a intentar dejar al 65 para mañana terminar el juego. Vale, espero que los parezca bien. 65. Y el boss final está al 72 para que haya un poquito de... La arboleda se entrará por aquí, ¿no? Hay un cofre. Entra que flipa la sangre. Hostia, lo que entra es el dragón ese que menudo susto me ha dado. Nivel 60. Basilgón, pero ¿cómo entro al bosque? ¿Es esto el bosque, no? O sea, la entrada al bosque es este matorral, ¿verdad? Está abajo. El bosque tiene que ser este matorral, pero tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado que no me popee el dragón en la cara y me mate, ¿eh? Esta arboleda occidental. ¿He entrado aquí alguna vez? Diría que no. Diría que esta es la primera vez que vengo aquí. Sí, esto está sin explorar, gente. A ver qué nivel es. Será nivel alto, ¿no? A ver. Ah, no. Es nivel 40, 47. Bueno. Igual se me activan los bichos, ¿no? Sí, se me activan. Porque me hace falta experiencia. Vamos a probar bien. Ya mis compis también pegan, ¿eh? Es que ya les he puesto skin. Ya cuando llevan skin aprenden a pegar. No, 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 ¿qué? No, 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 ¿qué? ¿No de qué? ¿Que no de qué, de qué, de qué? Que no lo habías visitado. Ah, perdón. Ah, perdón, se me ha salido el modo Eigua, perdón. Claro, yo qué sé. A ver, que quiero probar esta habilidad que la he subido a nivel 4, a ver. No, Ren. Como la lluvia de lagartazos. Eigua, que estamos a dos días de estar en Discord durante un mes. ¿Tú eres consciente de que vamos a estar un mes en Discord? Que son 5 juegos. Que no son 5 juegos cualquiera, que son 5 Final Fantasy. Tengo que comprar medicinas. Ahora en la próxima visita al reino, comprar medicina, recordármelo, porfa. Reza todo lo que sepas. Reza tú. Aunque bueno, en verdad tengo que rezar yo, porque es verdad que hay muchos personajes hombres y pocos mujeres. Y hablan muy poco en el final. En los Final Fantasy, a no ser que hablemos con todos los aldeanos de todos los lados. O sea, no vamos a tener tanto que doblar, no te pienses. Con lo cual, bien, así no se te fuerza en ningún momento la voz ni nada. Pero cuando esté en base a Otama, joder. Ya, que vas a estar tú insultándome, con eso cuento. Creo que con eso cuenta todo el chat. Yo creo que es parte del atractivo. O sea, yo creo que mucha gente no va a venir a ver Final Fantasy. Va a ver cómo me faltas. A ver qué nuevos insultos has estado tramando este tiempo. ¿Ves? Lo sabía yo. A ver. Vamos a investigarlo todo. Sé que la misión está por el otro lado, pero bueno, ya que hemos venido aquí. La verdad es que no muchos, no te creas. Tú siempre sorprendes, igual. Sé que eres humilde, eres como Messi, ¿no? ¿Qué tal, Sofi? Qué buen setup desde la última vez que vine por acá. Hola, Melos, qué alegría ver que seguís adelante con la comunidad. Pues sí, Sofi, bienvenida, muchas gracias por pasarte de nuevo. Me alegro de que te guste el setup. La verdad que me gustaría que esto se iluminara o algo para que se viera más, que pone Melos Dead y tal. Pero bueno, como me ha salido por una ganga, me voy a callar. Y nada, Sofi, espero que estés teniendo un miércoles de putísima madre. Que el calor no te esté agobiando. Un abrazo. Siempre un placer que volváis. Aquí tendréis vuestra casa, todos los que vais y venís, aunque pase un año, ¿eh? Yo aquí os voy a querer igual. Si quiero a Mucurito, no os voy a querer a los demás. Raro sería que no me llame Gil. Y mi corro enorme. Vale, primero, nivel 49, cuidado, ¿eh? Bastardo. Iba a decir, raro si no me llama gilipollas o algo. Ha sido un poco más elegante, ¿no? Bastardo. Pues ojalá ser un bastardo, porque para el padre que me ha tocado,
A ver si podemos. Nivel 49, Puedes de sobra. Lo veremos. Este no es tan lento como las serpientes del desierto, ¿eh? De hecho, este es bastante rápido. Por lo que parece. Bastante rápido, sí, señor. ¡Hola! Tiramos fuego por el culo. ¡Venga! ¡Hala! ¡Verga! ¡Venga, vamos! ¡Juansotea! Me encantaría recibir una pelotita dorada, chumbo. Chumbo, una pelotita dorada. Sería top tier. Tío, no puedo con él, me mata todo el rato. O sea, me mata de un golpe aunque esté full vida. Así no voy a poder, ¿eh? Necesito una pelotita. Está envenenado, ¿eh? Necesito una pelotita de oro, ¿eh? Y spamearle. ¡Pop! No sé ni cómo me siento de eso. ¿Esto es pelotita de oro? No lo es. Mucho dogeo, ¿eh? Para ganar a este. Que me guansotea a mis compis también. Les tengo que resucitar porque si no tengo a alguien a quien pegue. Pues me va a pegar a mí. Ah, muy bien. Tengo que salir. A ver, a lo poco a poco, con la calma. No, tío, cada vez que me da, no puedo. No puedo, gente. No me voy a curar, ¿eh? Así que un golpe me mata. ¿Y si soy pesado con la con el arco sin parar? Con el arco al omega pesado ya me ha matado otro. Ah, viene. Viene. Ah, con el arco al omega pesado hasta que me dé una pelotita de oro sería bueno también, ¿no? A lo mejor así, con la calma. Con el arco a lo pesado va cayendo, ¿eh? Lo malo es que nunca voy a ahorrar maná así, pero... ¿Eh? ¡Lo que hay por ahí! ¡Lo que hay por ahí! ¡No me one-shotes! ¡No me one-shotes! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, Ross! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perdona, tío, que me has pillado en un bosto chungo, ¿eh? Guapo, menos mal que me ha salido la pelotita dorada. Los otros dos muertos, tú. Wow. Bueno, Ross creo que es de Galicia, pero vive en Cataluña. Entonces habla catalán puyastra. Es un puyastrat. Es el director Cid Kramer de Final Fantasy VIII. Que sale Nats. Es que no estás suscrito tú, claro. Has regalado y no estás suscrito tú. Excuse me. Yo qué culpa tengo ahí. Vale, este se ha unido a mi reino también, ¿no? Vale, tenemos que ir a ver en qué es bueno. Tenemos que vaciar las arcas y comprar plantas, ¿eh? Le ha regalado 10. Pero él, por lo que sea, ha dicho, soy humilde. Sí, sí, no sé por qué. No ha tenido mucho sentido eso. Ahora no me estará oyéndole decir puyastra. Gracias, Autama. Ahora voy. Vale, voy ya porque todavía no está gestionado. Quiero ver en qué es bueno el nuevo. ¿A Eris o Tifa? Poner una encuesta, por favor, moderadores. Gracias, Ewa. A ver, de estas voy a comprar como... Y de estas... Llevo 68, así que tranquilo con esto. Lo que tengo que comprar también, revivirs. Revivirs... 20 va bien. Joder, cómo molaría que tuviera... Mira, leche fresquita tengo, ¿eh? Para cuando vayamos a... Cómo molaría que vendieras tú los ajos ya, porque los hayas conseguido, ¿sabes?
Pero no. Nada. What else can I do? I'll be seeing you again then. Vale, vamos a ver qué mejoramos o qué construimos o qué hacemos. ¿Cuál va ganando? Que no puedo tabular en este juego. Si quieres mi respuesta, Rox, ahora cuando acabe la encuesta te digo cuál me gusta a mí más. No lo digo antes para no perturbar los resultados de nadie. ¿Vale? Asignar puestos. ¿Hay alguno nuevo idóneo o no? ¿La del verde este? Ah, en el altar de chumbo está ahora. Tengo a Sarfay, que le quiero la zona de entrenamiento. Y Siegfried, que es bueno en el cuartel militar, como sospechábamos todos. Tifa me puede estrangular con los muslos. Tifa tetas, te lo compro, pero a Eris brocheta. ¿Qué cojones? El nuevo, Siegfried. Investigar, eficacia real. ¡Ah, mira, ya tengo lucha a muerte! ¡Puedo investigar la eficacia real gracias a Siegfried! Era este el súbdito que me... Esto está a punto, ¿eh? Vamos a hacer un poquito de tiempo. Revacío las arcas otra vez. Gana Tifa de momento. Bueno, pues me habéis dado mi opinión. Creo que sí, que Tifa está muy buena, que está muy sexualizada y además tiene un buen corazón. O sea, no es solo tetas. Para nada es un personaje. Nunca ha sido Tifa un personaje de solo tetas. De hecho, siempre ha sido una mujer empoderada que sabe artes marciales y te pega la paliza de tu puta vida. Nunca ha necesitado ser la damisela en apuros. Y tiene un muy buen corazón, con lo cual es un personaje redondo. Pero, perdonadme, a mí me sigue gustando mucho más a Eris. Me encanta el corazón que tiene a Eris. Además, preciosa. No hay ningún tipo de queja con ella. Altar de chumbo. A ver. Grande Melos, tantos idiomas y elegiste hablar con el de la verdad. Un abrazo. Voy a hacer la cenación. ¿Alguien quiere tortilla? Un poco pronto, ¿no, Rox? Pero sí, yo querría, la verdad. ¿Mejoramos el altar de chumbo o todavía no? Leida sanadora primero, investiga eso. Y luego cuando investigues eso ya te mejoro, si veo qué tal. ¿Esto cuánto cuesta mejorarlo? 160.000. Aumenta la influencia del reino. Joder, me da... No, hay que construir algo, Melos. Hay que construir algo. ¿En qué empiezo? ¿Jardines? Ah, mira, esto está ya, perfecto. Espérate, que quiero hacer cosas aquí. A las 8 cenamos aquí. A ver, yo también empiezo a cenar. Acabo cenando más tarde, pero a las 8 cuando acabo stream, pues también me voy ya directo a Lozamba. 4 horas aquí con este calor. A ver, tenía lo primero, asignar puesto aquí a Serfei. Luego investigar. No, necesito mejorar el edificio. 240.000, entonces no puedo gastar en construir. Campamentos, mineros aquí, chozas de caza. No, me voy a guardar los 240.000. Aquí hay algo. Un mercado baratín. ¿Cuánto cuesta hacerlo? 35, este sí lo voy a crear. Yo tengo un salmorejo fresquito. No me ha gustado el salmorejo ni el gazpacho. Soy un andaluz de mentira, lo siento. Mira, Artemis, de momento te voy a meter aquí. Aunque seas bueno en el taller. Vale, lo siento, Artemis, tío. Tengo que meter a mis súbditos a trabajar. No podéis estar cobrando del Estado sin hacer nada. Vale, muy bien, Artemis. Te voy a mejorar el mercado también. No. Vale, 100. Necesito 240k. Necesito 240k, déjate de mierda, Melos. De ahí también era todo lo de los ajos. Pues mira, otro más que me puede comer los ajos. Vale, lista de súbditos. A ver si alguno quiere evolucionar. Fueran Pokémons. Sí, el chufo. En principio era un ladrón. No sé ni por qué me lo traje al reino, pero bueno. Cambió su vida, retomó su vida. Ya no es un ladrón. Parece que ninguno más quiere subir de nivel, ¿no? Sí, Donatello. Michelangelo. Te salen espectaculares. De hecho, le echa mucho queso y está buena de mozzarella. ¿Qué? Napolitanas saladas. Qué rico. Está bueno también. Aunque las que tiene el Mercadona son un poco pochas. Ha ganado Tifa, gente. Os gusta más Tifa que a Eris. Lo respeto, ¿eh? Me parecen dos personajazos, pero a mí me gusta mucho más a Eris. Falta solo Leonardo. No, tengo un Leonardo. Está a las 3. El guiño a las 3 está. El guiño a las 3 está, Mucurito. Vale, pues nada. No tengo nada investigando por aquí porque es que quiero ahorrar. Ahora mismo estoy en modo ahorro. Sigamos con otra misión, pues.
Libretita de recados. Enséñale una toga de acónito. A ver si puedo hacer una toga de acónito. Espérate. Era la única cosa que me faltaba para enseñarle a ese cabrón. Me falta resina fragante. Yo creo que esa resina o me la vende esta tía o me la vende de las monedas. Vamos a ver. Sí, sí he comprado. Tónico, tónico, concha, concha, blue. Resina, resina. No, esta no tiene fragante. A ver el de las monedas. A ver si el de las monedas tiene resina fragante. De Kangai, que es el que más cerca está del casino. Suena como a media luna, saladas con jamón y queso. Sí, napolitanas como las que me gustan de chocolate, pero en vez de chocolate llevan por dentro jamón y queso, Golsan, y calentitas están espectaculares, tío. Welcome to Swift Solutions. Resina, bro. Resina, resina, resina. Resina fragante, lo sabía. Este tiene. No, 13 no, what the fuck. Una. Solo me hace falta una. Y a ver si tengo algún recado para hacerte ya que estoy aquí. Recado aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Vamos a entregarle los recaditos. Oye, ¿puedes dejar hablar de comida cuando se acerca peligrosamente la hora de comer? Por favor. Gracias. Vale, vamos al reino. Vamos a crear la toga y se la enseñamos al de Cascabel. Pero es que no paráis, no paráis. Además, ¿sabéis que estoy gordo? Porque se me ve en cámara. Tengo puesta una cámara. No es un gameplay 1.0, ¿vale? Se me ve que estoy gordo. ¿Podéis parar? Joder. No, las costillas no me gustan. No, que así me dan ideas para cocinar mañana. Claro, Darian. A ti te dan ideas. A mí lo que me dan es hambre. Me cago en mi puta madre, joder. Además, luego... A ver. ¿Era este? No. ¿Era este? No. ¿Cuál era? Este. Además, luego, como hace tanto calor... Se tarda más en cenar y en todo, joder. ¿Cómo no te gustan las costillas? Creo que la única carne que no me gusta. Me gusta el solomillo, me gusta el pollo, me gusta... O sea, las costillas no sé por qué no me gustan, tío. Las he probado, y las he probado con salsas y distintos tipos de asado y del Foster. No me gustan, no me gustan. No me es vomitivo como el pescado, que no podría ni comerlo, pero no me gustan. Yes. Ala, este se viene al taller también. Otro pilluli más. Venga, siguiente recado. Vamos a hacer dos del tirón. Acaba con... Ah, vale, este es el de los biperidones. Visita el pozo y descubre dónde viene el olor. Vale. Comiendo por dentro. Con sus salchichas a la brasa. Bueno, pues cerebro, cuando estemos en una barbacoa no tendremos problema, loco. Yo las hamburguesas y tú las costillas. ¿Dónde está el pozo que quiere que visite este tío? Ah, está afuera. Yo lo que no puedo ni ver son las legumbres. A ver, yo el cocido. Y lentejas también podría comer, pero ya está. Lentejas no me hacen especial ilusión, ¿eh? ¿Dónde está el pozo ese que quiere que visite? Por aquí, pero no veo dónde. Hombre, las patatitas, por supuesto. En todas sus versiones de patatita. Oye, gente, ¿por qué me dice que visite el pozo aquí? No hay nada. Ah, es ahí abajo, ¿no? Vale, ya lo he visto. Yo el cocido me encanta, gente. Será porque soy de Madrid, pero el cocido me turboflipa. Las lentejas no me turboflipan, pero me las puedo comer y te mojo bien de pan, lo disfruto. A ver, este es un tipo moco, ¿no? Tipo slime, ¿no? Nivel 48. Vamos a poner en el ecualizador el daño a los slimes. No, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y full daño a esto. Full resistencia, yo que sé, ¿a agua? No creo que ataque con fuego. ¿A veneno? Al lío. A ver si podemos. Cuidado. El último nivel 49 me ha reventado, ¿eh? Cuidado que el último nivel 49, chat, me ha dado pa'l pelo. ¡Ojo, Marisa! ¡Grande! Regalándose a la Rock. Se la merece, coño. Gracias, Marisa. Guapísima. Cuatro lleva regalas ya. Cuidado que es adictivo, ¿eh, Marisa? Nah, pero el Rock se lo ha marcado, el Rock se lo ha marcado, se lo merece. Gracias.
Gracias, moza suprema. A ver, tú qué te cuentas. Al último le tuve que matar a flechazos. ¿Tú vas a ser igual de pesado? Ah, tú te das la... ¡Holo! Ah, ya ha matado a la que te cuento, ya de una. Muy bien. Vamos a tener paciencia, que por lo visto... Ya estamos. Pues sí que me ataca con veneno, creo, ¿eh? A ver, no puedo jugar todos los bosses esperando a la pelotita dorada. Tendré que hacer cosas, pero... Ay, es que ese ataque que hace así, tío... Ya me ha matado a otro. Está un poco fuerte, ¿eh? Mejor atacarle de lejos, tío. Es que ¿qué queréis que os diga? Me sale rentable, loco. Oh, ya se ha clonado. Focus a él. Uf. Focus a él, ¿eh? ¿Ha revivido? Ha revivido, gracias. Es verdad que mis mochitos estos de aquí revivían. Se me había olvidado. Han vuelto a matar. Han matado a los dos. Tengo que tirar esto ahora. Unas triojas ahora. Aguanten que queda poco. Hay que pegarle a él. No, alejémonos. Me cago en la puta. Por lo bien que me estaba yendo de lejos, tío. ¿Para qué me acercaré? A ver, quiero seguir focus. No, no, cambies el focus. A él, a él, a él. Ese es. Lo esquiva porque si no, se va a morir ya, ¿eh? Vale, bien. Qué duros estos bosses. Me hacen tirar todas las cosas de geleación. ¿De qué es adictivo, Melos? Igual que me rebuscas la patatilla que tengo. Uf, qué hambre, chicos. Ya vale, por favor. Hasta que, aunque signifique patatilla, corazón. Vale, habla con Rodek en Cascabel. Ok. Felinos sueños. Felinos sueños porque Cascabel es de ratas y gatos, gente. ¡Hala! Por eso olía mal el pozo, porque había un slime. Ya os he limpiado el pozo. ¿Todo bien? Hello. ¿Os venís a mi reino? Laboratorio tecnológico. Vas a acabar en un mercado y lo sabes. Vale, hemos hecho dos recados sin ir al reino. Vamos al reino a vaciar las arcas. Vamos a meter a los nuevos. Vamos a hacer alguna investigación. No, vamos a ver si puedo mejorar ya el... Lo del entrenamiento que vale dos... 240. No, no puedo. Todavía no me llega. Vale, aquí tenemos una investigación hecha. Obtenemos resultados. ¿Cuál juego va a seguir después de terminar este? Final Fantasy del 1 al 5 Pixel Remaster. Roroe. Final Fantasy 1, 2, 3, 4 y 5. Los 5 seguidos. Tranqui, que a mí no me duran mucho, ¿eh? Asignar puesto. No puedo asignar a nadie más. Quiero mejorar, tío. Quiero mejorar, pero muy caro. Vale, tenemos gente que vamos a poner en mercados para que salgan más cosas, ¿eh? A ver. Este es bueno en el taller. Y este en el laboratorio tecnológico. A ver, el laboratorio tecnológico todavía puedo poner más gente, pero está... Voy a poner de momento a este y a otro más. Otro más, ¿no? Que no está haciendo nada. ¿No tengo otro más sin hacer nada? Este quiere subir. La paella. La paella quiere subir de nivel. Acordarse. Solo tengo a este. Bueno, de momento le pongo. Es importante que los mercados haya gente, tío. Vale, vamos a subir de nivel a la paella. Pero vamos a ver, igual. ¿Qué parte no has entendido de que dejéis de hablar de puta comida? Y giro la cabeza y leo bocadillo de queso mental con cebolla. Es que no lo entiendo. Que estoy gordo. Que sufro gordería. Que tengo panza, que soy milurista. Que doy asco. ¡Ya está bien! Ojalá ser milurista, por cierto. ¿Sí? 300, 400 pavos eurista. Según el mes que os dé. Oye, ¿dónde está la paella esa? Quería subir de nivel. ¿Ah? ¿Qué? ¿Ondas?
Les gusta tentar a los pobres. Dos pizzas me metía por el culo. Soy lo peor. Ajá. Ya, Gitán, normal que les ladres, que se jodan, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ¿qué? ¿Me dais los ajos o qué? Eche fresquita todo lo que quiera, pero los ajos lo que le está costando, tú. Bueno, pues no tengo el dinero. Se ha completado una investigación, me pone, pero creo que ya las he recogido, ¿no? Las que se han completado. Vale, a ver. Siguiente. Habla con el soldado cobarde. Vamos a ver quién es el soldado cobarde. ¿Hablas de gordería y pobreza conmigo? Tú siempre tienes pichirriquis y no tienes panza. Por supuesto que sí. O sea, a ti el tío de panza, panza milurista no te podría señalar y decir panza. ¿Espagueti o macarrón? Pues Kingdom, si, yo normalmente te diría espagueti, pero si son los macarrones esos que son como una concha de caracol. Uf, eso está... Uf, papá. Me he explicado, ¿no? Hello. ¿Qué quieres, cobarde? Ah, vale, un... Venga, va. Un Fortufo Toulous, nivel 18, perfecto. ¡Fortufo Toulous! Venga, venga, que... Esto... Esto... Me desestresa a mí. ¡Fortufo Toulous! Ta-ta-ta. ¡Tú parla! ¡Parla! ¡Forte, forte, luz! ¡Cash! ¡Para allá! Ah, claro, por aquí abajo. Pero espérate, no vayan los arqueros primero, coño. Eso, eso, mezclaos, mezclaos ahí. Eso es. Ya me están disparando, tío. Yo no he llegado, no es justo. Los verdes, los verdes. No sé quiénes son los malos ahora mismo. ¡George! ¡Fonchu, fonchu, luz! ¡La concha de la lora! ¡Hola, hola! ¡Qué bueno! ¡Esto! ¡Ratitas! ¡Vamos! ¡Pegarse! ¡George! ¡Front to front to lose! Ah, que me queda uno aquí. ¡Front to front to lose! ¡Squad! ¡George! Front to front to lose. Former square. Former square. George. Fua, fua, fua. We can't afford to lose. We can't afford to lose. ¿Cómo llego a los cañones esos? ¿Aquí? This should work. Esto debería funcionar. This should work. Vamos a ver con las lanzas, eso es. Muerte. ¡Abrime la puerta! Bien, aquí vamos. Tengo aquí una pelotita, no sé qué hace. El medidor campal se ha llenado un poco, muy bien. For to form to lose. Vale, esto me la voy a construir porque así me devuelve tropas. Good luck. Que tengan buena suerte ellos. Que tengan buena suerte ellos. A nosotros nos hace falta suerte. Tropas, tropas. Toulouse, pronunciado Toulouse en occidental en España, Tolosa 5, ¿qué? Hemos reventado. Mis bandidos. Otro trabajo bien hecho por parte del ejército estibaniense de Estibania. ¿Qué nivel estará ya? Estaremos buen nivel ya, ¿no?
Oye, es curioso que durante la aventura me hayan pedido misiones de estas nivel 30 y pico y tal. Y todas las de ahora, que ya más hacia el final, 18, 19, 20. Cuidado con el dragón ese, que ese dragón no hace enemigos, ¿eh? O sea, no hace prisioneros. Vale, vamos a coger aquí. Ya que estoy, que he visto tres cofres seguidos. Mira, el de abajo está abierto. Pero debajo de este hay otro y luego enfrente hay otro. Vamos a cogerlos. Cofre siempre bien. Una delatora de la luz, que se chiva cuando es de día. La verdad es que sí. A ver qué nivel está ahora que lo has dicho, Othbrok. Tenemos los ejércitos al 32, 32, 31. No está para tanto, ¿eh? Los ejércitos. Tranquilo. El avión este no hay quien lo pilote, ¿eh? No veas. Pone caliente. Creo que aquí hay otro cofre, por eso estoy bajando. Míralo. Lo que juego, ¿eh? Se me quería esconder el cofre a mí. Una hamburguesa con guarnición. Para cenar eso, ¿eh? Pero el Track Donalds, ¿eh? Del Track Donalds. No casera. A mí me gusta más del Track Donalds. Muy buenas, Eladis. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal el calorcito? Acabas de perder un Fortufon Toulouse, tío. Pero no pasa nada. Porque ya mismo voy a Estibania a mejorar una cosa por 240.000. Me voy a comer pollito a la plancha, nada más que ojalá una hamburguesa con su queso de cabra. Pero ¿por qué sois así? Ajá. Hasta el pollito a la plancha me da envidia. No sé qué voy a cenar yo, la verdad. A ver si me dan ya las putas mierdas esas. A ver. Vale, queremos mejorar este cuartel. Mejorar. Perfecto. Hemos dejado casi todo en esta mejora. No sé si voy a tener dinero para investigar. Tengo un puesto más. No hay nadie idóneo. Qué bien. Investigamos. Apoyo fructífero. Aumenta los puntos de experiencia de los personajes en el banquillo. Pero no tengo un experto en halcón rojo. Es Sarfei. Pero es veterano. Tiene que llegar a subir el nivel hasta experto, chaval. Pues F, a esperar. ¿Ves? Vale, vale. A ver, tengo a todos los miembros menos uno. Hay uno que no tengo puesto. ¿Quién no tengo puesto? No lo sé. Pero el que no tengo puesto lo voy a meter aquí. A ganar. Aquí, alanque. Venga, la ratita. A coger pescado. Voy a crear algo de aquí baratito. Venga, va. No, no me llega. Me faltan 400 de oro. Va esto menos. Va este. A ver, ya está bien. Yo tengo que ir construyendo, gente. Porque luego para subir el reino a nivel 4 tienen que estar construido todo. Así que es que da igual que sea un jardín. Necesito construirlo. Guarnición. Creo que quise decir Vaporeon. Que en terrenos de rebrot no me lo puedo creer. Con guarnición habéis metido el Vaporeon, tío. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo vais a meter el Vaporeon? ¡Qué sinvergüenzas, tío! Bueno, gente, venga, vamos a dejar por aquí lo que es el juego. Vamos a hacer el concurso. A ver cuánta gente ha participado hoy en el vídeo. Y mañana terminamos Ni no Kuni 2, ¿eh? Voy a subir hasta nivel 60 y pico, ¿vale? Voy a ir gestionando el reino esta noche y mañana por la mañana. Voy a dejarlo al 60 y pico. Exclamación concurso por ahí, por favor. Gracias. Y a ver cuánta gente ha participado hoy. ¿Quién se va a llevar un pedazo de cofre de Estrella Blood? De sonidos que encima, si se pica Eigua, ha participado bastante gente, me gusta. Si se pica Eigua, va a crear cartas nuevas y ya sabéis cómo es Eigua. Seguramente a Darian, porque si mañana quiero terminarlo, mejor hacerlas, ¿no? ¿Hay alguna que me quisieras comentar algo en concreto o qué? Venga, empiezo con esto. Eigua, Satanás no sé qué, pero él es un tío súper chill, es súper agradable, de verdad. Yo cuando lo conocí me trató súper bien desde el... Ah, y esto es lo que dije de Rox ayer. Satanás, no sé qué. Pero él es un tío súper chill. Es súper agradable, de verdad. Yo cuando le conocí me trató muy bien desde el segundo uno. Así que darle un folillo ahí, pero que no lo sepa, ¿sabes? Así que hijo de puta que luego estaba en el chat, ¿eh? Había dicho que se había ido. Yo me esperé como 5 o 6 minutos para que se hubiera ido de verdad. Y luego seguía ahí. No, estaba cerrando. Qué perro. No está mal esta, Eigua. A ver, Otama. No te rías, Keira, que me voy a cagar los muertos pisados de alguien. No sé por qué esta misión cuadra tanto con...
Esta frase como que cuadra mucho conmigo, no sé. No, no te rías, que ira, que me voy a cagar los muertos pisa de alguien, ¿eh? No. Espera, que es que encima tiró la carta para reírse. Mira. No, mal. Hija de puta. Esta zona, si no ibas un poco leveado, pero si no, mal. No, no te rías, que ira, que me voy a cagar los muertos pisa de alguien, ¿eh? Esta es buena, ¿eh? Vale, de momento va ganando Aotama, ¿eh? Cuadrado, ojalá generar 5K así de rápido, pero yo solo veo miluristas panza corazón. Ojalá generar yo 100K así de rápido, porque yo veo milurista, panza, curasán. Yo no genero 100K así de rápido. Está bro. Bien buena, ¿eh? Esta también es buena, ¿eh? Cuadrado ya ha hecho una buena, ¿eh? A ver, Mefra. Dime los del pasado, tenía razón completamente, tío. ¡Hostias, es verdad! ¡Cuidado con esto! Sí, me los del pasado, llevabas razón. Completamente, no, tío. Pero espérate, este es Melor del pasado. Yo hablé con Melor del futuro, ahora lo voy a buscar. Estabais todos donde el code haciendo copies. Vendrá bien. Estabais todos donde el code haciendo copies. Ha tocado pocha. Corebra, si me equivoco, a su zanahoria la conoce mejor. Que si le puedes pasar el enlace a Cuadrado. No sé qué pasó ahí. Lezailin, un huevo que cambia de color a ser hervido. Se me está ocurriendo qué huevo darle. Risas. Entre paréntesis, risas. Hay un poco de mapa en tus misiones. No seas pesada, señora. Entrega a Dani un huevo. Un huevo que cambia de color al ser hervido. Se me está ocurriendo qué huevo darle. Entrégale un huevo que cambia de color al ser hervido. Esta también está bien, ¿eh? Marisa. Que sé que le toca la polla, a ver si me banean o algo, pregunto. A ver. Al menos, que sé que le toca la polla. A ver si me banean o algo. Pregunto. Bueno, gente, yo creo que Cuadrado, ¿no? Curasán y tal, macho, muchas gracias, ¿eh? Melos furro confirmado para nada. Pues para Cuadrado esta vez. Vale, hay una cosa que quiero hacer. Gracias, Ewa. Este inhala me tiñe flor roja. Eres. Esta pinta. O sea, yo. Son los hijos de puta. Llevabas razón. Completamente, tío. Vale, vale, está aquí. Sí, me los del pasado. Llevabas razón. Completamente, tío. No. ¿Sabéis que voy? Como mañana lo cual. ¡Eh, me los del futuro! ¡Chócala! Creo que lo hice mal. Miren para el otro lado. ¡Eh, me los del futuro! ¡Chócala! ¡He mirado para el otro lado, bro! ¡Me he equivocado! Como mañana lo cuadre. Pero esperad, puedo solucionarlo. ¡Me los del futuro, eres el puto amo! ¡Choca esos 5, crack! ¡El puto amo lo que eres! Mañana es el día. Mañana, me los del pasado y del futuro van a ser uno. Mañana vamos a chocar los 5. Mañana va a ser el día bueno. Ya veréis, ya. No confiabais. Ayer lo hice mal, pero hoy lo voy a hacer bien. Ahora mismo hay un Melos con camiseta negra roja y otro con camiseta gris. Melosception. Bueno, gente. Va, lo dejamos por aquí hoy. Mañana más. Voy a comer algo y a pasar este calor. Nos vemos mañana, chicos. Osbrock, muchas gracias por haberte quedado hasta el final hoy, tío. Se agradece. Me lo he pasado genial. Hasta luego, Darko Fiku, Ewa Gold. A Otama, a Darian, a todos los que habéis estado por aquí hoy, chicos. Muchas gracias por la moderación. Muchas gracias por los follows, por las suscripciones regaladas. Mukurito, Rox, Marisa, soy la polla. Y a los nuevos, bienvenidos. Y a los de siempre, hasta mañana, ¿vale? Venga, chicos. Nos vemos mañana con Melor del futuro y Melor del pasado. Ah, y no va a streamlas, por cierto. Así que no hay pantalla de final de stream. En plan... Se va a poner en negro y ya. Vale. Hasta luego. Ta-ta-ta-tan. Me toca hacer una pantalla nueva, ¿eh? Porque lo primero, esta canción me salta copia en YouTube. Acepto ideas para nuevos final de stream, ¿eh? Ni no ni ni no ni ni no ni. ¡Ay, me ha dado hipo! Me cago en la puta. Hostia, hasta mañana.